Buenas. Ah, se me vuelve a bajar el micro. Pensé que se solucionó, pero no. Qué mal. Ah, qué asco. ¿Qué pasa, EZ? Hola, Manji. Hola, Sandra. ¿Qué pasa, Andrés? Muy buenas. A ver si cambio ya a Windows 11 o algo, porque no sé. Hola, Lolito. Manji, no sé si te he saludado ahí de los primeros. Muy bien, no sé quién te habrá avisado. ¿Este quién es? Uy, espera, que hay otro, hay un inspector o algo. Es el sheriff. Todo bien, Sandra, ¿tú qué tal? A ver, que antes me ha llamado Ricky, he tenido que ir a las 7:30 a una instru... No, a las 7 a una instrucción del SASPA. Mañana hay estatal, por cierto. Nadie, ¿qué llevas aquí desde las 8 en punto a ver si abría o qué, Manji? Por cierto, en agosto portada tenemos, ¿eh? Hombre de señor, hace. Hola, ¿quién es usted? Perdón. ¿Cómo que soy? Lo siento, es que no saludo a cadetes, ¿eh? ¡Ah! Es broma, ¿qué haces acá? ¡Qué dolor! Pues que tenía un problema con el vehículo y necesito usar vuestro Ah, ¿y depósito. te guiaron ya? Lo que tengo que. Aquí tenéis. Bueno, da igual, ¿Qué ya se quieres? la. Nada, nada, que tenía que ponerme mi uniforme primero, tan Uniforme sandy. acá, listo. ¿Aquí? Sí, acá seguro que hay alguno, Ah. ¿eh? Aquí por aquí, ¿no? Sí, porque suelen guardar un par del sheriff para emergencias y eso. Sírvete, Amigo. estás en tu casa. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a cambiarme. Bueno, espera, no, primero voy a llamar. Macho, no coincido nunca con el mic este, macho. Pues nada, señor, se me voy para arriba antes de que me pille teniente, Venga, pues que que tenga vaya buen muy bien. servicio. Venga, buen servicio. Me cogieron el de la LSPD. ¿Dónde? Hola Nacho, Gotan, muy buenas. Falco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uf, tío, mucha ropa. Mary con cinta. No, pero de la LSPD la mayoría es la cosa. Pero es que no se ordena por alfabético. Voy a poner una sugerencia. Sugerencias. Hola, buenas. Hola. Ordenar alfabéticamente el orden, no. El armario de ropa guardada para así poder Muy buenas, detective organizar. Scarlett. Muy buenas. Repaso. Uniformes. Pide que sea. Pero igual las categorías es más lío, ¿no? Vale, bueno, voy a poner. Pone. Categorías. Ordenarla. Ordenar la nueva de ropa. Listo. Bueno, pues lo he puesto. Por el momento tiene una reacción mía. Positiva, eso es bueno, ¿no? Hola, 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 muy buenas. Hola, Hola, Overbooking. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente? ¿Recuerdan dónde estaba lo de el Crespón? Bueno, muy buen servicio, caballeros. Buen Buen servicio. servicio, Ahí, buen ahí, ahí servicio. está. ¿Dónde? Sí, sigue, sigue. Tira, tira para Tira, arriba. tira para arriba. En el armario del fondo.
En la taquilla 187 creo que estaba acá. 88 por ahí. Una para arriba, una para abajo, por ahí tiene que estar. Ah, 86. Casi. ¿Cuánta gente ya ve? Vale, me tengo que hacer Saspa clase A. Hola, detective Mission. Muy buenas. Asignación para Demo 200. A ver, que no entramos. Me tengo que hacer el... un uniforme bueno, más. Bueno, servicio a todo, ¿eh? ¡Ah, cinco likes! Vale, ¡oh, my God! Han puesto la vestimenta de Saspa. O sea, hay que hacerse uniforme externo. ¿Clase B o clase C? Cristian Cofe 123 se ha suscrito al canal por 24 meses. Grande, Cristian, con esos 2 añitos. Eso sí, me impresiona que sean 2 años y no me hayas puesto ni un mensaje. Pero te perdono, ¿eh? Tienes todos los uniformes hechos. Sí, bueno, sí. Más o menos. En verdad solo me falta esto de Saspa y ya está, yo creo. Camisa 58. No, mentira. Imposible. Ah, no. Ah, bueno, sí. Camisa 50... Por cierto, me van a dar una escopeta, creo. Chaleco 28. Esto, corrections. Chale... No, vale. Torso 319-4. Buah, me sirve, ¿eh? Me veo fachero. Zapatos 51. Hola, ¿por qué las... chicas llevan táctico? Pantalón 86-10. Nah, yo quiero el... este. Yo quiero esto. Yo quiero el de... el que se mete en las botas. En Mavior se ha suscrito al canal por 12 meses. Hola, buenas. ¿Por qué las chicas lo tienen por dentro y los chicos no, tío? Si mola más este. Muchas gracias, Mavior, por ese añito. Oye, mira. Hoy estamos ahí entre añitos, 2 añitos y demás, ¿eh? Grande. Pandillero de hace 6 años. No, pero a mí me gustaría, sí. Sexpress se ha suscrito al canal por 18 meses. Aquí hay 01 para mando, no. Grande, Sexpress ahí a tope 18 mesardos. Grande. Espera, ¿eh? Podemos así el externo como las chicas. A mí me mola más así, ¿eh? Me mola más así que... O sea, es que mira... Bueno, no lo, bueno, sí, os lo puedo compartir, ¿no? O sea, bueno, por ponerla esto así. ¿Os mola este pantalón? Yo creo... O sea, a mí me mola más esto... Como las chicas, tío. Me mola más así, por dentro. Sin problemas. Ya está, me quedo así, fachero. Y me faltan ahora unas gafitas. Unas gafitas y tal. Los guantes ya los llevo, pero me tengo que ajustar. Brazos. Así, ¿no? Este será el bueno. Hands up. No se rompe. Tampoco se rompe. Sí, sí, yo lo prefiero así, por dentro. Es que, os explico, ¿vale? Hay 2 uniformes. Está el uniforme de...
de los uniformes de los que van a estar como fuera controlando de la cárcel y los de dentro. Este uniforme es como de fuera. O algo así. Parche 77. A ver. Vale. Yo creo que sí que es este, ¿no? 77. Sí, pero es diferente a esto, pero bueno. 77. Yo creo que coincide bien con con el chico. La camiseta, tal, no sé qué. A mí me mola, ¿eh? Me parece muy rollo antidisturbios. Fachero, así con manga corta. ¡Ay, las gafas! Quizá puedo meterle una gorrita y... ¡Ay, me falta una radio, ¿no? ¿O no se puede meter radio a esto? A ver. Es que con mochila estoy tocando algo. A bolsa 20. Ah, la radio. Ya está. Vale, ya está. Ahí las gafas. Y una gorrita, aparte, por si nos pega el sol. ¡Oh! La cartuchera, como es cadena, me la puedo quitar luego. Por si no tengo que entrar con pistola o algo. A ver, en el obligatorio lo llevan así, pero no creo que me digan nada por llevarlo así. Nada, venga, me la juego, ¿eh? Me lo llevo así. Si es que encima yo creo que voy a ir con escopeta, porque creo que los agentes externos... Bueno, mañana seremos agente interno, creo, porque no hay todavía civiles que vayan a hacer este rol. Pero luego seremos como agentes externos que controlen fuera, no sé qué movida. Esto por aquí, las gafas hemos dicho. Por cierto, ayer volví a ponerme el NVE, ¿eh? Y tengo que volver a... O sea, me lo he quitado de nuevo, pero es para sacar un día fotos. Porque le quiero meter también una cosa llamada el Quantube que... ¿Tú crees que es usted de Saspa? Sí, correcto. El día no estoy en faena, ¿eh? Mañana hay... Bueno, no, es mañana, ¿no? Sí, por sí, eso. Sí. Mañana a tope. A ver cuántas personas de las que cito se presentan. ¿La cita usted? Claro. Uf. Pues hay unos pocos, me dijeron. Sí, hay unos cuantos, la verdad. Como no sé si 17 o 20 por allá. Oye, ¿tenemos gorra del Saspa? Pues no lo sé si tienen. A ver. ¿Qué pone aquí, tío? Pero aún así queda feísimo, ¿no? Voy a ir así. A ver si hay gafas nuevas o algo. Oye, estas no están mal to... What the fuck? Parezco inteligente y todo. En verdad... Dan ganas de hacerse un flores...
Con gafas con estas que hay así, ¿eh? Parezco más inteligente. Oye, qué guapo los cascos. Uf, estos son como muy de viejo. Soy Harry Potter. Nada, tengo que traer a Sherman con miopía algún día. Full vie- os lo juro, full viejo, ¿eh? Estas son las míticas mías, creo. Las azules así blancas. Uy, tengo la GoPro, pero me rompe. ¿Dónde va eso? ¿La GoPro? Después va la O. Mierda. O sea, esto es la solicitud de la BD, de BSería y no está abierto. Lo hablamos con Sharky, no estaba abierto. Fue... no sé, se coló. Aún así, lo hemos... bueno, el otro ayer me dejaron hacer un atestado de un robo mayor. Me lo dejó Brown para dar... para luego comentar, hablarme sobre mí en Detective. Así que, oye, es algo positivo. Nada, sí, la GoPro, yo creo. ¿Cómo tiene lo de la derecha en TS3? No sé si EZ ha sido tú el que lo ha preguntado en TS. Oye, en Discord. Pero he pasado el link en mi Discord, en Ayuda PC. Para el que lo haya preguntado. Es el TS Notifier. He dejado el link de su página web, del plugin o como se quiera llamar esto. Por si lo queréis descargar alguno. Es que no recuerdo ahora quién lo había preguntado. Sé que alguien había preguntado, lo estáis comentando y tal. Y lo he pasado yo finalmente. ¿Habéis hecho el roll con? No. No hemos hecho el roll con Ricky y tal porque no hemos coincidido. Me ha escrito hace nada, le he escrito yo también. Pero ahora creo que no está. Y falta Fox, pero Fox me ha dicho antes por Discord que a ver si mañana coincidíamos con los dos y no sé qué y tal. Así que doy por hecho que Fox hoy no está. La verdad que el día bueno habría sido el día que se murieron los dos compañeros. Y por culpa de no haberlo podido hacer ese día, se nos está retrasando a muerte. ¡No! Uf. Hola, Prolau Super, perdona. Bienvenido, bienvenida. Camisa 58, voy bien, ¿no? Con la porra detrás, sí. Guardar conjunto, saspa, externo, clase, C. Vale. Y luego se supone que es el clase A, ¿no? Y ya. Yo creo que está bien así, este. Porque este, si quiero, me puedo quitar guantes. Me puedo quitar radio. Y me puedo quitar... no, radio no. Radio nunca. Así, ya está. Este sería el uniforme oficial, por así decirlo, que sale en la foto. Y de extra, pues bueno, pues tengo... esto no lo voy a usar, yo creo. Así que listo. Fua, bien fachero. Ay, ¿por qué acabas?
A ver si me dicen que está bien. Lo acabo de preguntar. Ha dicho The Nap que en ese sentido que les gusta que haya variedad entre agentes, que no van a pedir una uniformidad totalmente estricta. Eso está guay, en verdad. Porque va a haber diferente... O sea, imagino que entonces no hay problema. O sea, mientras lleves la cartuchera y eso, no va a haber problema. Es decir, que uno la puede llevar si le gusta en la cintura, el otro la podrá llevar en el esto. Incluso no sé si hay algunas cartucheras de pecho, de pistola, que esas me parecen muy tops también. Pero bueno, creo que con este uniforme llevaremos más escopeta que pistola. Bueno, a ver, llevaremos pistola también, pero creo que este es más con armas de fuego. El otro es con pura arma de taser y tal, sin arma letal, porque vas dentro. Sí, dependen del chaleco. Así está bien, solo que sin bodycam. Ah. Vale, me han dicho que sin bodycam. ¿Qué hago? ¿Me quito la bodycam o me la dejo? ¿Qué hago, tío? ¿Me la dejo? Nah, me la quito. Me la voy a quitar entonces. Claro, es que ninguno lleva bodycam. Vale, espera. Tío, no uso nunca la K para cambiarme de ropa. Me parece increíble. Uy. A ver. Esto era máscara. Pero... Eliminar conjuntos, aspa externo, clase C. Guardar saspa externo clase C. El interno sin body también, ¿no? Vale, pues espera, porque entonces me tengo que cambiar este. También es verdad, sí, si no voy a tener que usar nunca la bodycam, ¿para qué la voy a llevar, no? También es verdad. Sí, todo sin body. ¡Fua! ¡Fua! La de palizas que van a caer, me cago en la puta. Hay que buscar los puntos ciegos, chavales. De las cámaras, saspa. Interno, clase A. Se va a convertir la federal, ya os lo digo yo, en el Diablo Tren de la Bruja. ¿Sabéis lo que es, no? Los de España seguramente lo saben. Sí. Uy, ¿y mi Glock? Tienes el arma oculta. Ah. Todo el que haya ido a una feria lo sabe. ¿Y? Igual en la TAM no creo que haya eso, ¿no? No sé. O igual hay algo parecido. Igual ahora un latino dice... No, acá se llama el Che, el boludo tren de... El diablo tren del boludo. Bueno, pues uniformes listos. Ay, que no estoy fichado. Hoy harás de aire. Asignación para desbando 00. Adelante, asignación. Oficial segundo Flores, a la espera de asignación por su parte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, oficial Flores. Asígnese en 10 a 12. Muy buen servicio. ¿Copiado? ¿Buen servicio? 10-01 para desbando 00. Adelante, muy buenas, Mason. Permiso para introducirnos en su frecuencia. Adelante. ¿Dónde se encuentra? Examen Mason Row. Copy, la espero acá. Joder, macho. Tiene que tocar con Mason. ¿A qué? Ya me han quitado la gana, macho. Ya voy a montar aire.
Joder, macho, ya me jodí los guantes. Reload the skin. Solo levanto el arimo cómodo. El oficial segundo Walker procedente de aire 01 realiza su de move y se utiliza toda la malla. Ah, sí, había aire. Buen servicio. Servicio. Buenas. Muy buenas, Flores. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, deme un segundo que me asigno. Pero bueno, puede ir saliendo. Desandose. Referencia al SPD y informa. Hostia. Era detective, ¿no? Detective Mason y oficial segundo Flores y de patrulla. Pues listo, ¿qué tal? ¿Cómo está Mason? La verdad que muy bien, ¿y usted qué tal? Pues todo bien, estaba preparando los uniformes para la penitenciaria para mañana. Anda. Así que nada, a ver qué tal sale la noche mañana. Mucha gente. Pues me dijeron que como 17 reclusos o 20 quizás. 17. Por ahí sí. Me cago en la puta. Claro, luego a ver cuántos asisten en verdad. Alguno igual hay que no haga caso al juez. Él sabrá. Sí, sí, él verá con sus consecuencias. Para bien, mando 00. ¿Y cuántos son ahí en el chaspa? Adelante, asignación, aquí mando 00. Pues... Unidades yo creo que unos 10 o así, en verdad, ¿eh? Hillary 1, 1098 al código 1 de 4. Hasta que... evangélico, finalmente. Sí, sí, sí. Es que faltan todavía civiles por opositar y eso. Código 4. Porque ahora solo metieron parte policial. Esperamos la asignación por su parte, mando. Copiado. McCall, bájese. McCall y White, bájese conmigo a mando un segundo. Sullivan y Monterrey, 10 Adán 14. Muy buen servicio. ¿Y qué? ¿Cómo está el patrullaje? Pues acabo de entrar hace el, nada, 15 minutos. Un momento tranquilito. Va a ser tranquilo de momento. Bueno, creo que hay una joyería, poco más. Ajá. No, así que a ver qué tal. Pues sí, a ver cómo avanza la noche. ¿Cómo hablas para el port S3 si haces la acción de la radio? Porque lo tengo bindeado en el juego, en Five Fen también. El mismo botón que uso para el TS hace la animación a la vez. Voy a quitarme los guantes. Ahora sí. Unas personas pelearse. Sí. Bueno, está bastante más lejos de lo que parece. Eso es norte. Sí. Casi a simple vista parece cerca, pero luego lo ves y... uf. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos civiles van a meter ahí en el chaspa? Pues no tengo ni idea, la verdad. Tampoco sé cuántos van a llegar a solicitar unirse. ¿Quién sabe? Habrá gente interesada, digo yo. Sí, imagino que sí. Pero vaya, como es un oficio nuevo y demás, pues... a ver la gente luego qué recepción tiene también. Mando 00. Porque se supone que la idea es que en un futuro nosotros solo nos encarguemos como de la parte externa y los civiles que trabajan en el SASPA, pues como de la interna. Y carguen de todo, ¿no? Sí, ahora mismo tendremos que hacer todo nosotros, pero luego la idea es como separarlo. Pero hay que subirles todo eso también, ¿no? Claro, sí. Normal que necesitamos 258 Víctor contra una Sánchez. Solicitamos 6 Adam por parte de Mary. Copiado 10 Adam 10 y 13, 10 coja Mary. Attack 0. ¡Ah! 1. Tremendo salto nos pegaron. Sí, la verdad que sí. Hay una unidad ya en el 320. Sí. ¿Y este? Justo al lado de la unidad. ¿Ah, fue al lado de la unidad? Sí, sí, pero al lado, al lado. Parece 254 Víctor por la... sí, ¿no? Por la velocidad. Mira, aquí es la... ah, no. Ah, no, pensé que justo seguían esta moto. ¿Y esa moto cuánto va? A ver. 94. 95. Si quiere pararla. Aquí mando 00. Ah, no, aviso. Aquí llamando 00. Vale, ya. Hola.
Me habéis podido ver el campeón 1-10-98 al 12-4-5 de una Sánchez. Hola. Que un poquito rápido, Gren. Pues yo creo que no, oficial, la verdad. ¿Usted cree que no? ¿Sabe el límite de velocidad de milla urbana, caballero? Sí. ¿Cuánto es? Creo que 80. Y usted nos requiere un poco más de 80. Informarle que me. Iba algo más rápido que 80, caballero. ¿En serio? Sí, rozando casi 100. Imposible. Muy buen servicio, buen trabajo. Ya se lo digo yo. Dibujando la velocidad, ¿vale? Venga. Muchas gracias, oficial. Venga, buen día. ¿El casco? Mal casco puesto. ¿El atrás? Hasta luego. Chava, que lo tiene puesto. Vale. Parece más un gorro con casco. Sí, la verdad que sí. ¿Ey, yo estoy temardo? Pepas con danza kuduro con salió el sol. ¿Esto qué es? Like. A canciones que me gustan. Ha estado muy bien esos días, ¿eh? Ha estado patrullando. Sí, estos días justo he estado y bueno, mucho 487, ¿eh? Damunation sin parar. Muchísimo. Mira, ayer por suerte pillamos al malhechor. ¿Ah, sí? Sí, nos comimos un código 77, caí al suelo, pero bueno, me dieron el chaleco y lo pillamos al final. Ah, con intento de homicidio además. Sí, con intento de homicidio. La puta. Es que parece que... Bueno, de mí parecía que se iba a rendir el chico, pero... Lo metí aquí al lado. Pero no se rindió. A ver si lo vemos. 10-10 para el mando 00. Joder. Aquí le mando 00 adelante. Informarle que acudimos al último código 1 de la 37 de la moto doble T. Copiado a visa del 97 y se solicita si Saddam. 10-4. ¿Es esa? A ver. No. A ver, ponte. 40. Sí. Ya está dándose para 10 manos ¿sí? al 0. Aquí le mando si me hace fuerte por ahí delante, caballero. Formamos de la visual de la código 37 de la doble T negra. Primero, ¿cuántas preguntas, por favor? Para ahí a la derecha. ¿Quién no ve? Informamos de visual de la doble T negra. ¿Por qué oficial? Copiado, si pues, ¿cuántas preguntas, 12... caballero? No sé, creo que la 10 estoy haciendo esto. Es un control rutinario, no se preocupe. ¿Qué dice de control? Vamos nosotros a por medio, vale, Flores. Okay. ¿Qué tal? Estamos ya aquí en la comisaría de Vinewood. Vale, pues parece que se para. ¿Qué tal? 2-2-2, tac 2. Adjunto 10-20. Hágame un favor, caballero. Retira ya el contacto y dejáis ahí en el suelo. ¿Pero por qué? Una plaga de tráfico, ¿no lo ve? Ahora le explico. Sí, claro, pero es que no me quiero parar. ¿Pero por qué no se quiere parar? ¿Qué? ¿La puedo juntar otra vez? ¿Pero por qué no se quiere parar, señor? ¿Le hice algo yo? Sí. ¿Qué le hice? Podemos hablar tranquilamente, ¿no? Señor. Dígame, cuénteme. 10-3 de la motocicleta roja, pues no me voy a parar. Negra. Pero si, a ver, ahora mismo estás parado. Panchitron. Él es un panchitron. ¿Cómo que soy un panchitron? Sí. ¿Qué? Caballero, hágame el favor de tener la de contacto y dejarlos en el suelo. Guap, pero ¿cuánta gente ha venido? Y mira, tipo ya, este tempo el culo. Pues nada, decíamos 254, Víctor. Llevo esta cabeza. Stone. De acuerdo. Cuando pueda la referencia. Bueno, al menos hicimos tiempo. No está mal. Sí, sí. De acuerdo. La aguanto, ahora se la pone, no se preocupe. Perfecto, pues lo tengo ya. Ahora la aviso. Cuando me pasa por izquierda. Buah, yo me tengo que bindear todavía todo lo del stream deck bien. De acuerdo, pues actualmente nos mantenemos en 1031 dirección sur, pasando pues por aquí por el Black Mirror Park y nos mantenemos dirección sur, dirección industrias. En standby por el momento. Solto y sonó, cabrón. Dirección Plaza de Cubos, 10-5 de nuevo. Bueno, realiza un par de carambolas. Por cierto, en agosto no habrá música, ¿eh? En dirección contraria. Bueno, sí, habrá música de la que os encanta. Cambiamos de nuevo a... Pues bueno, a la autopista del perro y nos mantenemos en standby en línea recta. Utiliza la bifurcación de la izquierda y de nuevo utiliza la de la izquierda. ¡Qué perro!
giramos a la derecha otra vez y nos mantenemos actualmente en standby. Anexionamos con la siguiente parte de la autopista del perro. Con las portes y hace la acción de la radio. Alt y la rueda del ratón. Para hablar en el canal localmente. 10:31. ¿Cómo le he llamado? Panchitrón o algo así, ¿no? Panchitrón. No sé si quería decir panchito, pero yo entendí panchitrón. Sí, sí, algo y parecido, usamos también la bifurcación de la derecha. No sé si será una nueva. Dejando garaje de la derecha por la izquierda y volvemos a girar de nuevo a la derecha, introduciéndonos en la zona de la parte esta del cine, donde se graban las películas. Realizamos varios giros por aquí, giramos derecha. Pues, actualmente dirección sur. Igual con suerte ahora vuelve para aquí. Nos mantenemos por la zona del cine. Pues no. El sujeto gira a mano izquierda y de nuevo gira a mano derecha. Me imagino que se gira a mano izquierda, se mete por debajo de las escaleras y volvemos a girar a mano izquierda. Igual si viene, Giramos derecha y salimos de esta misma. No. Dios. Le tengo. Ahora me. De acuerdo. Giramos de la derecha y nos introducimos de nuevo en la autopista del perro. Actualmente, pues dirección este al hospital de Pilbox. No damos ni una, macho. De la izquierda y nos mantenemos en standby. 10:31 por el momento. Mason espabila. Utiliza la bifurcación de la derecha y nos mantenemos en standby por el momento, en línea recta. Por la autopista que pasa por arriba de Garaje Rojo. 10:31 por el momento. Utiliza la bifurcación de la derecha y nos mantenemos pues en 10:31. Actualmente dirección sur, llegando al Benice en breves instantes. Siga, por favor, usted. Utiliza la bifurcación de la derecha. Buah, se la ha comido, creo. Seguimos por la puerta freeway actualmente. Dirección sur. 10-0 con los giros de la doble T. Sí, bueno, tomando la bifurcación de la derecha y girando derecha nuevamente. Nos dirigimos hacia el norte. Bueno, dirección no, norte. Otro. Pasando por delante del puerto, izquierda. Dejando este mismo a la izquierda. Girando izquierda, introduciéndonos en el mismo. Bueno, estás pasando. Cuando pueda me adelanta, vale. Bueno, de acuerdo, a ver si cuando salgamos de aquí. Metemos por los pivotes. Y como salimos. ¿Cómo dice? Sí. Como hacia el gym, más o menos. Bueno, de momento estamos por ahí por la zona y salimos dirección gimnasio. Creo que se va hacia la pequeña Venecia. De acuerdo, a ver si coge una línea recta o algo. Vale, está por la zona de la playa, por el gym. Ahora mismo en la paralela al final de la playa. Y nos mantenemos actualmente dirección hotel de Vespucci, giramos a mano derecha. Vale, se mete a pequeña Venecia. A la mano izquierda de nuevo, dirección norte, se mete en unos. Está en la barbería, de callejones, sale a mano derecha de nuevo. Peluquería. Lo tengo. Y vuelve a girar a mano derecha, ¿no? Sí. Vale. Derecha otra vez. Acá izquierda. Y izquierda, hacia la licorería de Vespucci. Código 100. En 100. Dejando Mace, van a la mano derecha y 5, gira derecha introduciendo por el callejón y derecho 90 saliendo hacia la licorería, girando izquierda hacia la comisaría de Vespucci. Adelante la merda. Y derecha 90, pasando, haciendo, insertándose en los canales, girando izquierda antes de llegar a los mismos. Izquierda, código 100. Y derecha hacia Monumento Chino, buen intento. Dejando esta misma mano derecha, dirección este. Adelante por la izquierda, ¿de acuerdo? Copiedad. ¡Qué asco las motos, tío! Pues nada, nos mantenemos en 10:31, actualmente por Vespucci Boulevard, dejando mano derecha Garaje Rojo, se introduce en el garaje enfrente de Garaje Rojo, realiza varios giros, gira a la derecha y sale por la patronal de la izquierda. Creo. Bajamos las escaleras y giramos a la derecha, dirección sur actualmente, dirección Venice. El sujeto reduce velocidad, 10-0. ¿No sujeto? ¡Oh, Dios mío! ¡Se le cayó algo de la mochila! Sí. ¡Cuidado! ¡Será una bomba! ¡Aléjense! 10-0, 10-0. ¡Cuidado! 10-0. ¡Flota, que flota! ¡Ah, no! ¡Se la llevó, se la llevó! ¡Ay, ay! ¡Que se me he quedado enganchado en su motocicleta, Price! Realizamos un 180 y de nuevo dirección norte. Nos mantenemos en standby por Alta Street, giramos izquierda, de nuevo dirección Garaje Rojo. ¡Ay, Dios mío! Mano derecha, 10-5, giramos de nuevo al garaje o al parking que está situado enfrente de este mismo, realizamos varios giros. Realiza un 180 de nuevo y salimos por donde hemos entrado. Qué cabrón, no se repite. Se introduce por la parte derecha de Garaje Rojo.
y sale a la derecha. Actualmente por la zona del Arcadius. Se introduce en el garaje del Arcadius y accionamos con el siguiente garaje. Garaje de los pivotes. Ahora me pasa. De acuerdo. ¡Ahí va! ¿Se encuentra bien? Siga. Síguelo tú, Giro a la derecha. Ahora no, y de nuevo gira a la derecha. Dirección garaje rojo de nuevo. Que pensé que estaba lejos. Nos mantenemos en stand-by. Gira a mano izquierda. Se encuentra bien, Bryce. Sí. Déjame un segundo. Seguro, creo que vayamos por allá. No, giramos de nuevo a mano derecha y de nuevo a mano derecha. Dejando garaje rojo a mano izquierda. Qué recuerdos con la América, por Dios. Continuamos en stand-by. Sí, actualmente llegando al Arcadius. Así que recuerda lo bueno. Giramos a la derecha, dejando a mano izquierda al Arcadius. Y actualmente dirección Plaza de Cubos. 10-5, giramos de nuevo a izquierda. Y de nuevo a izquierda introduciéndonos en el garaje del Arcadius. Giramos a izquierda de nuevo, dirección sur. Actualmente en garaje rojo, nos introducimos en este mismo. De nuevo utilizamos la parte de la derecha. La de fuera, Y el sujeto tiene un 10-50, un tomchat bastante grande. 10-0, pero se ha pegado una hostia, bueno, bastante tocha, ¿eh? Ya les aviso. ¿Dónde está el sujeto? Está aquí abajo. Tengo la motocicleta. Mira, está ¿por aquí. ¿Qué no me sale la pipa? ¡Se encuentra bien! Le cubro. 10-4. Caballero, ¿me escucha? Sí. De acuerdo, levántese y póngase de rodillas y con las manos entrelazadas en la cabeza, por favor. ¿Qué? Que se ponga de rodillas. Pela, no puedo. ¿Se encuentra bien, caballero? Sí. De acuerdo. Pues en cuanto pueda, se pone de rodillas, por favor. Dese la vuelta. Vale, caballero, levántese luego y dese la vuelta, que por lo tengo favor. Yo de espaldas. ¿Ah? No, no, hace que se va, listo. No da ninguna tontería, ¿vale, caballero? Tranquilo. Sujeto un 10-15. Buen trabajo. Buen trabajo, compañeros. Muy buen trabajo. Venga, aquí, caballero. Véngase conmigo. Me parece que nos va a tocar procesarlo. Ah, bueno, claro. Se llevan las berries y nos encargamos nosotros del 95. ¿Ah? Sin problema. Ok, adelante. Si pueden hagan la 10-3 de la doble T. Sí, el 37. Me encargo, sí. La 37, perdón. Pasen primero y me encargo. Gracias. Aquí Flores solicita una 37, mi desvanecimiento para tener una doble T de código 37. Bueno, sí, está aquí. Copy. Sí, que no te preocupes, después voy al hospital. De acuerdo. Sí, saco la moto fuera. Copy, gracias. Ahora tenga cuidado. Ah, bueno, ¿eh? Bueno, pues realizamos código 5 y nos quedamos en frecuencia 195, ¿vale, compañeros? Copilad, muy buen trabajo. Buen servicio. Trabajo, buen servicio. Y gracias por el trabajo. User left your channel. User left your channel. Color granate. Sin visual de los sujetos. Copiado. Muchas gracias, aire. 12 para 10, mando 00. Aquí mando 00, adelante. Unidades de Tastro 2, 98, 254 Víctor de la doble T, un sujeto de 15, se encarga de la planilla de 2595 y usando 12 como patrulla. Copia, gracias, muy buen trabajo ambas unidades. ¿Tú tienes luces ahora? Oye, ¿por qué las luces de atrás se ven bien de Mason? Ah, yo es que no llevo. Ah, sí, sí llevo. Ah, pero están rotas. Param, pam, pam, claro, avisos. Es un nuevo día. Pues conduzca usted si quiere. Ok. 10-13 para Dimando 00. Aquí Dimando 00, adelante, 13. Unidad proveniente de TAC 01, informar que. Vamos a pegar un Chrome Victoria, ¿no? Una joyería activa. Copiado. 10-00 para todas las unidades. Pongan código 2 para ese 488 activo de joyer evangélico. ¿Código 2? Dele. Por favor, que no sea una moto, gracias. No, por favor.
el cambio de apellido. Se carga la CVS, si me equivoco, ¿no? Imagino, tema papeleo. Claro. 13 y 15. Vayan al 486 activo de Joyer Evangélico al 97. Informen y bajen a la frecuencia correspondiente. Copiado, mando, vamos en camino. 10-11 por la demanda 00. Aquí demanda 00, adelante. Informar de que me mantengo en la zona como si se sabe más hasta el 97 de los compañeros. Copiado, muchas gracias. A la derecha, ¿no? Sí, no escucho mucho fire por la derecha. Escuché algo, pero no, no pensé en disparos. Aquí demanda 00, adelante. Bueno, nos encontramos en la zona de 48 de Joyería, bajamos a frecuencia correspondiente. Copiado, 13M, muy buena suerte. Yo también escuché algo, pero no, no sé. Diría que ha sido un shotfire o es un tubo de escape muy gordo. Ya. No, pero no parece haber nada. Tampoco hay algún aviso. No. 10-15 para mando 00. Pues no habrá sido nuestra imaginación, ¿no sabes? Aquí de mando 00, adelante 15. 1097, el código 1 de 488 Joyer Evangélico, nos bajamos a frecuencia correspondiente. Copiado, muy buena suerte. No sé, es que es verdad, o sea, yo he escuchado un ruido, pero lo he ignorado. Pero sí, sí, eran como disparos ahora que lo pienso. 10-11, realiza código 5-97 a los compañeros. Copiado, 11, muchas gracias, sí, muy buen trabajo. Alexa, enciende ordenador. Que no veo los códigos, tío. Mucho motero. Para 10, mando 00. Aquí hay mando 00. ¿Te gustan las motos, Flores? ¿El qué? ¿Te gustan las motos? No mucho, la verdad. Tengo carro, pero no moto. Tiene moto mi pareja. Dolcen, muy buen servicio. Un servicio. ¿Se compra una moto que se compraría más una deportiva o una clase con una chopper? Deportiva, yo prefiero. Más bonitas, ¿no? Sí, a mí eso de las chopper y tal, bueno, al que le gusten, genial, pero... Sí, sí, sí. No, no es mi estilo. Ni la ropa esa de ahí, de... Pues eso, la chupa y todo eso. El mío tampoco, la verdad que no me gusta mucho. Un Jester. En Clinton Avenue. Para el norte. Otra pelea. ¿Cómo que yo? ¿Cómo? Estoy patrullando, estoy dando el teléfono. Ah, ¿sabes? vale, hostia. Que estoy patrullando, hombre. Cálmese. Uy, va con la chaqueta. ¿Cómo está la cosa? ¿Pero cómo va? ¿Cómo va la cosa? Sí, los he visto hace nada. Creo que es Monterrey, ¿eh? Sí, pero acaban de pasar por Garaje Rojo. Porque está en han George. Han pasado justo por ahí hace nada. Iban hacia el Venice. Este, pues, sí, lo presiente. Pues tengan cuidado, no lo maten. Entonces, más tarde quizá me resigno con usted si sigo por ahí. Venga, vaya bien. ¿Monterrey? Sí, está en George. ¿Eso no le interesa la de Flores? Sí, estoy en proceso. O sea, a ver, me refiero, estoy a la espera de que abran de nuevo las oposiciones estas. Ah, bueno, bien. Porque me dijo Fox que estaba abierto, pero en verdad no estaba abierto. Abrió... Sí, hace no mucho. Poco, eso, hecho, cerró sí. Hace poco también. Pero él me dijo, no, si está abierto y tal. Y lo iba a echar, pero al final, pues no. Resulta que ya cerraron, pero bueno. Esperaré ya la siguiente. No creo que tarde mucho tampoco Scarlett en abrir. Depende de cómo sea la cosa. Pues a ver si sale pronto y pues echo la solicitud. Sí, me gusta. Pues ¿usted se llama de oficina o de campo? Hombre, yo prefiero campo, la verdad. ¿Sí? Sí. Me gusta la calle. Bien, como tiene que ser. Me está dando pena la de recepción. Sí.
si quiere acudir, pero... Es que ver, yo sé que nosotros. No puedo, ya. Es tema de la SB. Bueno, vamos a comisaría si quiere y al menos le decimos que tiene que buscar algún que compañero de... Sí. O que pida en el aviso específicamente, porque Mando no está yendo al aviso, yo creo. Que quede un aviso ahí pendiente cuando estamos libres, me da una rabia. Vamos, sin problema. Ok, al menos para decirle. Uf. Ah. Ahí va. Buah, qué friseo. No empecemos hoy también, por favor. Se me ha frisado hasta el directo, vaya, ¿por qué será? ¿Se te frisó ayer? No. Sin streaming, juego de puta madre. Pero flipáis, ¿eh? Lo bien que juego. Flipáis. Hay unidades aquí con Becerra, eso es lo peor. Ya. Y nadie comentó nada. Igual si te descuidas, ahora sí que hay gente atendiendo. Ahí dentro hay gente. Sí, ¿no? O no sé si son los de guardia. A ver. Igual están haciendo la cola sin más, ¿eh? Ah, no, sí. No, hay una. No, es el. Es el detective, creo, el sargento, ¿no? Vale, listo. O no, es Mando, creo. No sé qué más. A ver. Hola. ¿Ustedes? No. De la administrativa, ninguno. No. Veníamos no. Únicamente porque, como nadie estaba atendiendo el aviso, para al menos decirles que tenían que buscar a alguien de ASB. Si no me equivoco, puedes pedir cita desde la página web de la ASB. ¿Se puede pedir cita? Que, si no voy mal, sí. Listo. Pues ahora mira a ver si. Y a ver si les puedo decir algo. Listo. En Maya tampoco. Listo. Hay nadie de ASB, ¿no? Te lo dirá que no. Yo juraría que no, pero si me lo puede usted confirmar que lleva más tiempo. Vas ahí, pero está en un 488. Listo. Pues nada, voy a intentar guiarle como pueda y si no, que vengan otro día. Listo, perfecto. Listo. Venga, buen servicio. ¿Tienen para pedir cita? Creo que sí. ¿Y si no lo tienen? La verdad que sería buena idea. Sí, la verdad que sí, porque la gente que viene aquí preguntando... Sí, sí. Y tú sin poder guiar ni decirles nada... Aunque juraría que sí tienen, ¿no? Diez a 10 para ir mando 00. Aquí de mando 00, adelante. Iniciamos un 2-5. Unidad proveniente de TAC 01, 1098 al 1025 para posterior 1095. El código 37 de la doble T negra. La unidad. Ah, vale, eran los compañeros de antes. Me he informado todo. No está mal. Sí. Anda. 488, un masacre negro. ¡Oh! Tiene electrónica. Habría que ir para que no escape nadie, ¿no? Mientras tanto, a la espera de que asignen. Se quiere acercar. Sí, me acerco mientras. Masacro me sirve, ¿eh? Payorcha ya. ¿Está parado al lado? ¿O no? Sí, cuidado, se lo lleve que está aquí enfrente, ¿verdad? ¿Paso ya? Sí, pero creo que está aquí parado, cuidado, ahí está. Sacarle mucho, sacarle mucho. ¡Caballero! Venga. ¡Abandone la zona!
Agárralo por el cuello, anda. Cálmese, caballero. Vale, vale. Le pincha, ¿eh? Está muy loco. Vale, pues baja el cuchillo, ¿ok? Vale, vale, vale. No bájale, se preocupen. Bájale el cuchillo, anda. Es a dándose para desmando 00. Aquí desmando 00, adelante. Informamos que nos encontramos como 6 Adam a la espera de la asignación de unidades en la tienda electrónica del 488. ¿Dónde va? Hostia. 23 de asignación. Copiado 12. No la había visto ese. Están en código 2 para ese 488. Afirmativo. 11, ¿está usted en código 2? Afirmo, mando. Copiado, pues 11 y 12 a 488 de tienda electrónica, al 97 me avisan y bajan a la frecuencia correspondiente. Copiado 12, baja frecuencia al 97. Copiado 12, buen trabajo y muy buena suerte. User left your channel. Channel switched. ¿Le quiere negociar usted o...? Si quiere negociar alguno de ustedes, adelante por mí. Venga, me encargo. Todo soy yo. Me encargo yo de la detrás. Buenas, señores. Hola, señor. Buenas, Taylor. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? A cambiar el Taurus. Me alegro. ¿Qué? ¿Cuántos renes tiene? El chico que está ahí dentro. Ay, pobre señor electrónico, ¿no? ¿No le da pena? No. A mí sí. ¿Sabes por qué me he metido aquí dentro? ¿Por qué? Porque me ha saltado la actualización del iPhone y no me descarga. Pero yo te ayudo. O bueno, te ayuda el chico. Pues llevo ya 5 días. Pero no sea falta llegar a esto, hombre. Pero ¿sabes lo que pasa? Que le dejé el móvil y todavía sigo esperando. Así que me he metido y me voy a llevar un par de ellos. Pero hay otras formas de llegar a esto. Le podemos ayudar. ¿Seguro? Si de hoy los 5 móviles me los actualiza. Bueno, le puedo decir al chico que te lo actualice, sí, claro. El chico no le va a decir nada, porque el mío lleva aquí ya una semana. Bueno, pero le podemos meter un poco de prisa, ¿sabe? Verdad, a ver si le pongo el cuchillo en el cuello. No, tranquilo. Ah, vale. Y pincho, Nada, déjalo. ¿Seguro? Sí, seguro. Cálmese. Vamos a hablar tranquilamente mejor. Va a ser lo mejor, la verdad. Ya. Bueno, ¿y entonces qué van a oír en este coche? Me imagino, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pásame las cosas, joputa. De camino. Vale, deme un segundo e iniciamos la negociación, ¿ok? El tonto en la mano. Vale. Te lo cogiendo. Cuidado, No sé que se metan dentro. Vale, esto hay que negociar como siempre. Vale, pues cuénteme, señor. Uy, ¿dónde está? Ah, señor. Deje su iPhone, hombre. Hola. Cuénteme. ¿Qué es lo que quiere por el rehén, el pobrecito? Listo, me encargo yo de lo del Jester. Tiene que me actualicen el móvil. O sea, ¿quiere que le actualicen el móvil? Bueno, llevo una semana aquí y todavía no me lo he actualizado. Bueno, pero quizá podría ser posible si le da un día más. Yo no le voy a dar ningún día más porque me dijo 2 días. Se ha demorado una semana entera. Entiendo. Encima le llamaba y no me pillaba el teléfono. ¿Y qué es lo que querría por el rehén? Subirme a ese coche, irme de aquí. Vale, porque claro, yo no le puedo dar una actualización. Bueno, quizá podríamos darle un teléfono nuevo. ¿Para qué? Teniendo aquí los que quiera. Pero... Ya, bueno, pero son robados. Bueno,
O sea, me... ahora, bueno, a ver. Ahora sabes cuál será el problema. ¿Cuál? Desbloquearlo. ¿Por? Bueno, no. Los de segunda mano sí, pero los otros no. Este tío aquí viene de segunda mano, ¿sabes? Algunos tienen ping. Lo suelen mandar a la India, creo. Puede ser. Y no sé qué hacen ahí algo y luego los quitan y no sé qué. Lo piratean o algo así. Sí, 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 sí. He visto muchos vídeos en YouTube de gente que les roban el iPhone y se encuentran el móvil en la India o lo que sea por ahí. Tío, tal vez si he mirado un vídeo en YouTube puedo aprender a actualizar el móvil. Podría ser. Usted recuerde mantener siempre los datos móviles del móvil activos. Y la ubicación, tío, también sabe activa. ¿Sabes lo que pasa? Que no lo tenía activado, entonces han pasado como un mes sin actualizarlo y me ha caducado la licencia. Joder, macho, estos iPhone, este Apple. Por eso soy más de Android. Bueno, entonces por un rain quiere salir, ¿no? Voy a por otro patrulla mejor. Voy a pillar un explorer. Copy. Sí, creo sin coche. Vale, pues listo, pueden sacar el rain. El rain sale conmigo. ¿Por qué? Porque sí. Pero es que así, así tiene una así tiene una preocupación menos. Te lo dejo al lado del coche. Porque vale, la preocupación va a ser quedarme aquí dentro y que no haya nadie. Tú asegúrate que salgamos con él, porque si no, no sale. Vale, vale, tranquilo, no se preocupe. Bienvenido a un nuevo vídeo. Estoy muy contento porque hoy ya por fin tenemos iOS 14 entre nosotros. El nuevo sistema operativo. ¿Qué está mirando? ¿La actualización que nunca tuvo? Sí, a ver si puedo. Hoy, ¿cómo actualizar tu dispositivo correctamente con los mejores consejos y los mejores tips? Ah, bueno. Entiendo. Bueno, mientras ve el vídeo, vamos a ir preparando esto, ¿ok? Vale. Acepto sus negociaciones. Venga. Perfecto. Está viendo un vídeo en YouTube. Me ha hablado el poli y ya sí, me he perdido. De cómo actualizar un iPhone. Es que parece ser que trajo el móvil hace una semana acá y no le han actualizado el móvil. Y está enfadado porque le dijeron dos días y no sé qué pasó. Ya veo. Vale. Bueno. ¿Y cómo se llama usted? Yo. Sí, ¿cómo me puedo dirigir a ti? Chivinchi. ¿Cómo? Chivinchi. ¿Chivinchi? Hostia. ¿Y el otro? Savchenko. Chivinchi Savchenko. Pero no es mi nombre en la sudadera. Ah, Givenchy, no Chivinchi. Givenchy. Ah, Givenchy, ok. ¿Y su compañero? Savchenko, ok. Claro. Perfecto. Savchenko. Ok. A ver, dilo. Savchenko. Ahí. Savchenko. Pone mejor acento que tú. Yo sé que no sé su nombre. Savchenko. Es el que está constipado. Italiani. ¿Se encuentran listos? Por mi parte, código 2. ¿La toma usted cabeza? ¿Qué que toma la cabeza? Tú decides, detective, es el mayor rango. A mí me es indiferente, usted fue como se va conduciendo. Pues yo, si quiere, en adelante. O sea, no tengo problema en estar pues en casa. Pues yo relevo mejor. Pues todo suyo, usted relevo Taylor y yo voy narrando. Copy. Vale, señores, mi compañero les va a dar ahora la salida, ¿de acuerdo? Espera un momento, ¿no? Sí, ok, listo. Pero cuando estén listos les da la salida, ¿vale? Vale. Listo. Perfecto. Están acabando de agarrar unas cosas y ahora en nada están listos los sujetos. ¿Gasolina bien? 80% así. Yo creo que bien, entonces. Yo creo que sí. Con un 30% me vale. ¿Ya o qué? Ah, ya podemos salir. Me he ido confiado. ¿Estáis listos o qué? Sí, siempre. Sí, cuando usted quiera. Venga. Cuando usted quiera. Recuerde dejar al rehén. Sí, déjalo. Ahora lo dejo. Sabe, el primer sujeto. Se monta encima del coche. Dejan el rehén, copiloto, cuchillo en mano. Se montan. Se me ha olvidado poner gasolina, la verdad. Y inicia moto 54, Víctor. Girando mano de derecha hacia la comisaría de Greenwood. Y girando mano izquierda hacia Clinton. Girando nuevamente izquierda por Clinton Avenue. Y girando nuevamente a mano izquierda. Y cruza a mano izquierda dentro del motel. Y saliendo en todo recto del mismo, por aquí a la mano izquierda de nuevo. Nuevamente izquierda.
What? Creo que derecha, para arriba. ¿Para el norte? Sí. Para arriba, Taylor. Sí, listo. ¿No tiene? Tiene 5. Dios mío. Fua, no me lo creo, ¿eh? No puedo andar muy lejos. Pues a saber ya, ¿eh? Pues que en las curvas giraban muchísimo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y a mí me costaba, o sea, yo tenía que frenar un huevo y luego volver a acelerar y uff. Hijos de puta. Sí. Acá no hay nadie. ¿Qué pasa, Alba? ¿Cómo estamos? ¡Qué persecución más corta, tú! Pues... 10.31 por mi parte, ¿eh? Nada, por nuestra parte lo mismo. Espere. No sé si hay un coche aquí a la izquierda o derecha. Sí, con alta velocidad, nah. ¿No? Por aquí. Pero nah. No. Nada, no es. Nada, 10.31. Pues nada. Bueno, ¿renuncio a salvo? Claro, sí, ¿renuncio a salvo? Fue una persecución rápida. ¿Se llevaron unos iPhones? Bueno, los bloquearán y ya está. Sí. Ya los encontrarán. No saben ni atravesar el móvil, lo van a encontrar. Eso es. A ver, lo bueno es que cuando lo vayan a vender en el mercado negro, los podemos rastrear por el código ese raro que llevan los iPhones. Claro, sí, bloquearán los emails y encima el Find My Phone ese de Apple, pues ya está. Está hecho. Pues nada, pues listo, pues volvemos para 22. La semana. ¿Qué dijo? Nada, 10.22 vamos a la comisaría. Ah, ok. Un coche, tío, que sale. Pero no sé, tío, me ha costado mucho en las curvas. O sea, se me iba el coche todo el rato. ¿Será un extra que le he metido algo al coche? O no sé. Suelo conducir mejor el Crown, pues no, señores. Copy. User left your channel. Left your channel. Channel switched. ¿Referencias? Ninguna. Por mi parte mando. Pues algo se ha comunicado, si quiero. Listo. Asignación para demanda 00. ¿Me ha copiado? Yo sí. Adelante, asignación, le copia. Informar de que unidades provenientes de frecuencia de ley con esta orden 98 al 488 de tienda electrónica al código 4 Adam a la espera de reasignación por su parte. El detective primero Mason, oficial segundo Flores y oficial segundo Taylor con preferencia a Diamond 00. Bajen a mando. Creo que entendí los tres con preferencia a mando. Sí, creo que lo entendí. Ah, baje usted y dígaselo. Bajen a mando. User left your channel. Los tres se mandó. Claro, le he dicho, detective primero Mason, oficial segundo Flores y yo, con preferencia, eso, se me ha entendido mal, ¿no? Claro, le faltó un nosotros sin preferencia y usted mandó. Sí, lo he cantado mal, sí. Listo, pues, ¿cómo quiere hacerlo? ¿Quiere quedarse conmigo un mando o...? Vale, ¿en 10 hay alguna unidad?
Detective 10 a 10 para ustedes. Copy. Buen servicio. Channel switched. Buen servicio. Esto ha sido volante. Ok. Demando 00 para 10 a 10. Aquí es a 10, adelante, demando 00. Interrogo, se encuentra en código 2 para acudir al 488 de farmacia en la jurisdicción de los compañeros. ¿Código 2? Dele. Ya contamos en código 2. Ya me he quedado con las ganas. Copiado, pues. ¿Cómo? Correspondiente. Intentaremos enviarles eso en la medida de lo posible. Copiado, mando, acudimos en código 3. Farmacia, eso es Paleto, ¿no? Sí, Paleto, además. ¿Y hace cuánto saltó? Bueno, hace poco. Nada, justo ahora saltado, creo. Vale. Pues sí, ¿usted cree que llegamos? Si le pisa, yo creo que sí. Vamos a ver. Justos, pero creo que sí. Adelante. Aquí podría enviar a 10-10-01 para los 54 litros del compañero Olsen y que una unidad acuda como unidad Mary y otro como... Hostia, pues, ¿qué pasó algo con un compañero? Llamando 00 para 10-33, le informo de que los compañeros de IDEA se encuentran acudiendo al 488 de farmacia o de que los compañeros del BCS no tienen unidades para ello. Ok, sin problema, pues nos quedamos en 01. En cuanto tengan si se dan, envíalo, por favor. Copiado. ¿Qué pasó, pues? No sé. A ver, la verdad creo que Olsen está solo, vamos, y nosotros en aire. Ah, ok. A ver, si lo han secuestrado, ¿qué quieres que te diga? Por una puta farmacia de mierda. Que me manden a... al TAC ese, ¿me explico? Que una farmacia, bueno, vale, que roben lo que quieran. Encima que no sé ni si voy a llegar. Si lo sé, no, el Eli no me daba tiempo tampoco. Tendría que haberme cogido todo. ¿No hay una unidad, el BSSD? Hay una referencia, pero creo que está en la comisaría, ¿no? Vale. Bueno, chavales, ¿qué música ponemos? Llegan una canción. Me la pongo mientras en el móvil. A las buenas noches, no me suena esa. Yo creo que sí llegamos, ¿eh? ¿Usted cree? Sí, yo creo que sí. Porque el Chrome corre menos ahora. ¿Cuánto coge? 00 para 10 a 10. 690, recuerden el uso del comandante, por favor. Ah, buenas noches decía, pues buenas noches. Bebito fiu, ay Dios. Igual han bajado el Crown. La vaca Lola. Esto es verdad. Bumpy Rice. Bumpy Rice. Me suena mucho. ¿Verdad que vamos a estar solos, eh? Tiene pinta. Hostia, ya me acuerdo. Uf, llegamos, creo, eh. Sí, creo que sí. O así. Sí. Hola. Adelante, 10. Hola. Policía de los Santos. ¿Se rinden? Ah, va a ser que no. Ay, bueno, lo intenté. Que tengan un buen día. Adiós.
Adiós, nah, es broma. Te puedes ir a tomar no. por culo. ¿Qué? No. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues mira, no muy bien. ¿Por qué? Porque me he levantado y se me ha bajado la regla, ¿sabes? Y me he dado cuenta que no tengo tampas. Bueno. ¿Le traigo uno? No, la verdad, para eso estoy esperando aquí que el calvito este me los dé. Ok, ¿y no había otra manera de comprar unos simples Tampax que robando una farmacia? No, no la verdad es que no. Yo entiendo. No estoy robando, estoy hablando aquí con el hombre. Claro. Con un educada. Cuchillo mientras le está amenazando y obligando a que le dé un Tampax. Mal día, encima ya sabes. ¿Tienes mujer, agente? Claro. Que novia? Si tengo mujer, sí. ¿O novia? Sí. ¿Y qué pasa a las mujeres cuando tenemos la regla? ¿Cómo nos pone? Hay que hacerle caso, hay que hacerle caso. ¿De ninguna manera, por? ¿Cómo le ponen, pues? Hombre, pues tienes que hacer caso, ¿eh? Claro, o sea, las mujeres nos ponemos, vamos, que trinamos. ¿Ah, sí? Con la regla. ¡Hombre! ¿Por qué? ¡Hombre! Cosas que pasan. Pues, es que son cosas de mujeres que los hombres bueno, jamás no entenderíais. Bueno, no tiene por qué ponerse mal con la regla, ni ponerse de ninguna pues manera. Pues yo sí, yo me pongo de una mala hostia. Bueno, pero entonces no tiene que generalizar, ¿eh? Eso es un comentario machista. Mi pareja también se pone mala hostia. Pues no sé, a mí me lo dijo una vez una mujer, que era un comentario machista, así que será machista, yo qué sé. Ay. Por eso yo desde entonces no generalizo nada con la regla. Bueno. La regla es la regla. Tú no entiendes, tú no entiendes. No, no, no. Si no entendierais. No, yo sí que entiendo, claro. Ay, agente, yo a veces no, agente, la verdad. Agente. Ya, bueno, y cuénteme, ¿qué es lo que quiere? Mira, aquí está el chico este de la farmacia. Sí, y está, claro. Aquí tengo a otro chico más, que está aquí mirando aquí el pobre, los medicamentos para su mujer. Vale, pobrecito. Mira, te lo voy a decir, ¿vale? Dime. A ver, déjame que piense, ¿vale? Pero no pienses mucho. Digo, para que no te sobreesfuerces. O sea, me preocupo por ti. Qué buena gente, ¿no? Pero, a ver, de déjame nada, hombre. Pensar. Déjame pensar un momento. O déjale ¿eh? Que piense el otro. No, 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 pienso yo, pienso vale, yo. Vale, vale, pues venga, piense usted. Usted manda. Ahí, ahí la has dado, ahí la has dado. Mira, te lo voy a decir, mira, por uno quiero que me dejes salir tranquilamente, me monte en mi coche, sin mierdas de esas, ¿qué te parece? ¿Qué mierdas? ¿Vale? Claro, en plan, sin tocarme los ovarios, agente. A ver, yo no, o sea, yo no voy a tocarle nada, señorita. Y por otro, déjame pensar, déjame pensar. Piensa, piensa tú también, compañero. Dale aquí de mientras conversación aquí al pobre hombre mientras que yo pienso. Pienso, pues no sé qué le podría dar. Compañero, ah, compañero. Ok, pensé que ya habíamos llegado a un punto en el que nos conocíamos y todo. Sí, pero ella no es policía. Ah, bueno, podría serlo. Hombre. Tiene, no. Tiene la manera de ser policía, en verdad, ¿eh? Sí, 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 es verdad. O sea, menos por esta actitud de amenazar al sujeto, pues... Podría amenazar a los malhechores. Bueno, pero tú piensas que sin mí tú no cobrarías. ¿Cómo que no cobraría? Yo cobraría igual. ¿Para qué serviría? Pues para proteger a otras personas que estén liándola por la calle, disturbios, peleas, no sé, cosas de la vida normales que pueden tener confrontamientos entre varias personas. Sería... Robó una farmacia, es innecesario. ¿Y si ahora una señora necesitaba venir a por una insulina y se está muriendo ahora en su casa? ¿No piensan eso? Madre mía. Pues sí. Yo pienso en mí, no en los demás. Qué falta de... Qué... Madre mía, madre mía, madre mía. Los demás no han pensado en mí, pues, cuando estoy viviendo en la calle. Sí, yo sí he pensado en usted. Mira, agente, 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 escucha, escucha, escucha. Tengo otra idea. ¿Qué idea? A ver. Vale. Mira, por el chico este, por el calvito este, pobrecito que esté asustado... El médico. Ya te he dicho que me dejes... El doctor, el farmacéutico. Sí, bueno. Que me dejes salir, montarme en mi coche, que no me lo toques. ¿Va a conducir ella? Que lo dejes quietecito. Vale, ¿y por el otro?
Y por el otro, no quiero que me pongas ni mierda de pinchos ni esas cosas. Vale. ¿Qué te parece? Ok. Eso sí. Aire está autorizado finalmente. Vale. Sí, dígame. ¿Qué es aire? Ah, no, el helicóptero. Dígame, señorita. ¿El helicóptero? ¿Ha venido un helicóptero? ¿Qué, ¿qué pasó? Nunca he visto ninguno. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Está bien? Puede venir a aparcar, que lo quiero ver. No, bueno, bueno, aterrizar acá es complicado. Dígame. Gente, venga, súmese. Que quiero verle aquí por la cristalera. Me da miedo. La noto un poco alterada. Es que yo no la veo usted, entonces si no la ve usted... Mira, me voy a poner acá. Mira, ¿me ves aquí? Mira, aquí. Te veo. ¿Ves, no? Uy. Te veo, sí. Bueno, a ver, pero bájate la bandera un poco, anda, que quiero verte bien. No, no, no. Sí, no, no, sí. No, 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 no. No vas a tener esa suerte. Pues es que creo que me has gustado, macho. ¿Has visto que voy a juego a gente? Mira. Es que... Ah, muy bonito, muy bonito. Pero estoy hablando con ella, lo siento. Es que creo que me has gustado, chica. Entonces, ¿qué hemos quedado? ¿Que ah, ¿vamos a quedar usted y yo? No, 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 no. Ah, que bueno. Por aquí, por el farmacéutico. Me dejes el coche quietecito, me dejes salir, vale. Me monte en mi cochecito. ¿Pero se baja la bandana? No. Joder, me está emocionando. ¿Qué va? Es usted dura, ¿eh? Muchísimo. Muy mala. Y por el otro... ¿Qué hemos quedado? ¿Qué hemos quedado? ¿Os imagináis que se baja la bandana? Déjame meditarla aquí con mi compi. Me descojono. Compi, ven. Voy. Os lo es que, vamos, o sea... ¿Yo uf. Arma de fuego, señores? No, llevan cuchillo. Dicen con cuchillo. Con cuchillo la chica. Pero ojalá, ¿eh? Ojalá alguien tuviese algún puto síndrome o alguna movida que se piensa que el poli va en serio y se lo crea, tío, toda la movida y le diga, por ti me entrego, yo qué sé. Hostia, luego igual me mete una paliza la chica. Guapito. ¿Me escuchas? Compañero, creo que le hablan. No, a ti. Ah. ¡Ah, yo! ¡Ah, dígame! Que bueno, que ya está, que eso. Que por uno me dejes que no me toques el coche y que me dejes salir tranquilita y montarme en mi coche. Ni los ovarios. Ni los ovarios, bueno. Que no lo iba a hacer, pero usted lo pidió. Vale. Oh, agente. Dígame. Y luego, por el otro, que no me pongas pinche ni mierda de esa, ¿no? Vamos a llevarnos bien, tú y yo, ¿no? ¿Qué te parece? Se la acepto, pero con una condición. Condición. Quiero verle la carita. Va a ser que no. Venga, anda, enróllese. Bueno, pues denme una pista de cómo localizarla. ¿Cómo me puedo dirigir a usted? Me gustan las semillas. ¿Te gustan las semillas? Sí. Bueno, pues si eres jardinero, ¿a mí qué me cuentas? No, no, no va por ahí, ¿eh? Eres malo. Este culo, agente, con este culo. Sí, con este culo. ¿Qué culo? Me vas a identificar. ¿Me estás diciendo que no tengo culo, gente? Ah, no era la mochila, ¿eso? ¿Me estás diciendo que no tengo culo, gente? A ver, señorita. No chile. Es que tiene usted mucha... O sea, tiene una sudadera y todo... En fin. ¿Agente? Bueno, vale, acepto las negociaciones. ¿Listo? Perfecto. De acuerdo a lo que comentamos, ¿ok? Escúchame. Sí, sí, sí. Listo, voy a informar a mando. Ah, sí, 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 sáqueme a uno. Sí. El otro se viene conmigo. Perfecto. ¿Cuál eres? Mientras hablo comando y demás, usted le enseña mi culo, o sea, su culo a mi compañero, ¿vale? No, que negativo, se motiva. Negativo, no, que se motiva, que se motiva. ¿Dónde vas? No, 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 no. Ah, solo me lo enseña a mí. Claro. Ah, vale, vale. Bueno, pues voy a informar a Mando, vaya sacando un ren, por favor. Vale, vale. Perfecto. Oye, tío, vente. Ven. Ay, Dios mío. Esta chica está loca de la cabeza, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, ya hemos escuchado. Vale, ¿ya tenemos los dos carros o quieren hacer algún cambio ahora de carro? No, negativo. Pues hemos tenido una madre de fuego, ¿no? Que hayamos visto un cuchillo. Cuchillo a la chica y listo en principio. AlexCris31. Grande, Alex. Se ha suscrito al canal por 2 meses. Cuidado, grande, cuidado. Si os parece, vamos una dama en cabeza y uno de relevo. Te lo dejo, vale, aquí, vale. Dale. Listo, listo, pero con cariño. ¿Voluntario para la cabeza? Yo prefiero relevo, Pues te prefiero relevo. Venga, Mason, que no hay 2 y 3. ¿Se anima otra vez? Ahí tiene. Se encarga, compañero. Véngase por aquí.
Vale, señorita, pues ya he informado a Mando, todo en orden, todo ha sido aceptado, ¿de acuerdo? Vale. Perfecto. Guapo, eras en... ¿El qué? Nada. ¿Con quién hablaba? ¿Con el de atrás? No, 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 con aquel que ha pasado por allí un paleto y... Voy a reposar el Victoria de dentro. Vale, vale. Copy. Si es que los paletos son muy sexys, ¿eh? Sí. Y muy inteligentes. Con barbita así, en plan sí. Leñador. Sí, 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 sí. Para tirarles de ahí y todo. Sí. ¿Y qué, son pareja ustedes? No, es que no crea en la amistad y eso entre hombres somos, y mujeres. Somos ¿eh? Hermanos, somos hermanos. Oh, hermanos. Claro. Oh, bien, bien, bien. Mi hermano me acompaña, el pobre. Sabe que yo con la regla me pongo así, que necesito tampas y el pobre me acompaña, ¿sabes? Ya. Yo es que normalmente cuando tengo alguna emergencia así, quizá pido por globo. ¿Quién conduce los dos? Pues no sé. ¿Quién verás, conduce? ¿No? Pues sí, el conductor. Ya, ya. Ya lo verás, ¿no? A lo mejor te sorprendes. Y todo, la gente. ¿Y de ustedes quién es? Que fue mi compañero el que preguntó, vale. Sí, sí. Así que fue el otro que nos preguntaba a nosotros. Nah, yo creo que conduce la chica, ¿eh? Tiene maneras de, o sea, no sé, por cómo está aquí de dura y todo eso, yo creo que es ella. Porque el otro chico no tiene pinta de... El otro eso. Chico no... No, que usted no tiene pinta de que vaya... No, decía que no tenía usted pinta tranquilo. De que fuese a conducir, porque al final, como está llevando la chica todo y tal, pues por eso decía. Bueno, bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en esta relación de hermanos yo soy la que lleva los pantalones. Ajá. ¿Y el volante también? ¿Cómo va a suceder? Y el volante también. Finalizado, estamos haciendo tiempo. ¿Qué te parece? Pues bien, bien. Pues la verdad, que me. Buena gente, escúchame. Vamos a terminar ya con esto, ¿no? Sí, ya está acabado, ya está acabado. Nosotros pues estamos ya. Listos. Compi, coge al bueno, pues, chico, al farmacéutico de ahí. Espere un momento, nos montamos a los carros, le damos la salida. Y se pueden ir. Vale, vale. Abra un poquito la puerta y escucha el claxon, ¿vale? ¿Copy? Copy. Ok. ¿Ves? Ya le he dicho que tenía usted manera de policía, pero no quiso rendirse. Mala suerte. La verdad es que no es lo mío. Pues nada, en otra vida será. ¿Sí? En la reencarnación y eso, en fin, las cosas. A lo mejor. Sí, claro. Prevenidos. Me pongo yo aquí y cuando me digan le doy la salida. Cuando quiera. Va, Flores. Va, esta. A ver, acá sí, no se sí. Me puede escapar mucho. ¿La dejo ya? Sí. Adelante. No me joda, acá no se pueden ir muy lejos. Bueno, a veremos. Uf. Señorita se monta de copiloto con el cuchillo en mano. Piloto sin arma aparentemente. Se monta el señorito y iniciamos 254 Víctor hacia la estación de paso de Paleto. Girando mano derecha en la primera calle. Y repetimos mano derecha pasando por el hospital de Paleto. ¿Qué está pasando, tío? Dirección norte. Frenamos, hacemos la velocidad. Pero, mira, ellos también, mano ¿eh? Derecha. Para la gente, metemos mano derecha. Y izquierda por un parking, sale el mismo. Y girando izquierda, dirección norte por la principal de Paleto. ¿Había un barra FPS o algo? Girando no izquierda nada. Por una especie de callejón. Y salimos todo recto del mismo, y cero que es estrecho. Girando mano derecha a la salida de este, y dirección norte de nuevo. Giramos a mano derecha. Y izquierda por la autopista. Y 61 por la autopista. Toriren. Igual me debo reinstalar el 5M. O formatear el PC. O meterme el 5M por el. Igual debería empezar a streamear de nuevo con gráfica, tío. Ahora que no tengo el NV, no sé, tío. ¿Esto es verdad? Ay, oh. Ah, coño, Flores, te puede, coño. Sí, pues sí, espera, que creo que ya no corro.
Corre más que nosotros en punta. Es que no sé si ahora con el golpe este me jodió el carro ese, del lateral. Se mantiene en 10-31, este es que, poco de distancia. Qué miedo. Si usted ve que va más rápido, avance, ¿eh? Copy, copy. Porque no sé si con un golpecito del carro me jodieron o qué. O es que el patrulla a día de hoy corre menos. Girando mano izquierda. Dice el civil, se cruza la autopista, girando a derecha. Esto no acelera, tío. ¿No? Giramos nuevamente a mano derecha y se mantiene todo recto. No sé, tío. Girando derecha por un camino de tierra. Lo siento un derecha, poco, bajando. Chano. Oh, mierda. Dice el civil, giramos a mano izquierda por debajo del puente. A ver, control 5 para la velocidad. Si va a 150, 160. Dejando de nuevo a mano izquierda, deja Sande. Gira vuestra mano derecha. Uy, el bostezo. Se mantiene por Joshua Road, dirección Sande. Joshua Road. Se viene Friseo para el masacro, ¿veis? Lo sabía. Y 31. Y es que antes, tío, en la otra Persecu, os lo juro, no sé qué me ha pasado. Porque intentaba hacer los... Joder, macho, me quedo muy lejos. Intentaba hacer los giros, tío, en el hotel ese y no conseguía. O sea, tenía que frenar mucho, me costaba volver a acelerar. Nos mantenemos en 61. Y ahora la mínima que freno aquí me cuesta volver a pillarlo, tío, el masacro. Ahora lo vuelvo a alcanzar un poco. Pero muy lentamente. Dirigiendo mano izquierda. Esto antes corría 210, creo, ¿eh? Ah, mira, ahí llego a volver con bache. Actualmente. Y se escapó a la ruta. Dirección oeste. Vamos, 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 tío. Y el civil de frente y giramos a mano izquierda. Pero es que este es un crown nuevo. Pero mantenemos 61 por zancudo grande. A ver, sí que es cierto que tenía un golpecito lateral del NPC, pero no, no sé. No creo, ¿no? Que me haya jodido eso. Puto NPC, tío. Se mantiene en stand-by en la A ver, yo ayer usé el crown también, y no sé. Yo lo siento diferente ayer. Personalmente. Nos mantenemos situación solo. Y yo eso lo suelo notar porque al final, pues, los coches me acostumbro a ellos y bueno. Y ya suelo controlar un poco su movilidad de los patrullas y tal. Para saber lo que puedo hacer y lo que no. A ver, lo sigo manteniendo, pero se complica, Y es el civil de frente. Igual en ciudad, si se pone a dar vueltas en curvas, me jode. Otro civil de frente. Otro civil más, fijando a mano derecha. Es un que está gordito. Pues se lo digo, Nos mantenemos 81, dos civiles de frente, girando mano Mason, izquierda. Mason, acá pasaron dos cosas. Una, o engordó, o dos. Civil. Pusieron en el modo de cual coche. Sí, pero yo siempre voy dos. O sea, yo voy yo y otro compañero siempre, Y otro más. Bueno, a ver, siempre. Casi siempre. Nos mantenemos en stand-by por el momento. Acude otro civil de frente. Y otro más. Dos civiles. Otro más. Y otro más. Le graba un poco el vehículo y se mantiene en stand-by. 31, otro civil de frente. ¿Qué? Nuevamente un civil. O no sé si será un extra, tío, que igual y he quitado. Y lo mandamos 61.
Hay veces que le pongo una cosa más en el techo. Yo siento una rica como de luces o radar lateral o algo así. ¿Será eso? Pero no creo. Como sea algo, un detalle tan tonto que le da mil vueltas al coche, no creo. A ver, está como más equilibrado. Tiramos a mano izquierda, dice el civil. Y se incorpora en zona rica. Civil de frente. Y rodando al lado de Raymond actualmente. Oh, paso, 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 que voy. Viene otro civil por el carril contrario. Otra canción. Y cogiendo el desvío de la mano izquierda. In the end. Arr, maram, pam, pam, param, pam, y este recibe de frente ahora. Se mantiene todo el reto en stand-by. Girando a mano izquierda. Oye, al final, ¿quién conduce? ¿Chico o chica? El chico, ¿no? Sí, 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 se sube el chico. Sí, cerdo. No me acuerdo. Y se mantiene de 31. Porque la chica tira al ren. O sea, bueno, lo tiró, lo soltó. Giramos a mano izquierda. Y bajando por zona rica, selecciono esto. Quiero pillarlos, tío. Ok. Giramos a mano izquierda en una pequeña calle de zona rica. Y nuevamente izquierda. Para girar a mano derecha y vamos hacia North Ruffle Drive. El desinto. Gafas. Se le llamaba así, ¿no? Giramos a mano izquierda. Ventisca. Ah, mira, al cambiar la sirena se me cambia de pistola a Taser. Ahora entiendo. Dejando la universidad. Porque a veces me bajo sin pipa, ¿eh? La universidad. Eso es un problema. La dejamos atrás y se mantiene en stand-by. Es una rica de nuevo. Nos mantenemos 61. Tiene un 10-50. Parece que continúa girando mano derecha. Y nuevamente derecha. No, mal, vale, el masacro realmente. ¿Se encuentra bien? Afirma, afirma. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Es chino este? Se mete por una pequeña urbanización de la zona rica. Y saliendo por un callejón, se mantiene en stand-by girando mano derecha e izquierda consecutivo. Dice que se mete en una propiedad privada. ¿Esto qué es? El patrullero no se encuentra muy bien, tengo que ir al Benny. Ok, sin problema. ¿What? ¿Se van? ¿A pie? No. Intenta salir por una pequeña rampa de la propiedad privada. ¡Uy, wow! Girando mano izquierda y nuevamente izquierda. Eso le podría haber salido muy mal. Y se encuentra bien. Oh, se me había parado. Se le paró el coche justo. Sí, sí, pero ya, se me había parado. ¿La banca? Sí, creo que lleva al verde. Ok. Es girando en mano izquierda por el Monzona y se incorpora dentro del mismo. Por la zona de urgencias, girando en mano izquierda. Y hacia Rufford Plaza, girando mano derecha hacia Arcadius. Y derecha hacia garaje rojo. Dejándolo atrás hacia garaje blanco, que también lo deja atrás. Giramos a mano izquierda hacia garaje blanco. Por el momento. Copy, me avisa. Copy. Va, Flores, coño, ese es suyo. Sí, sí. Este es mío.
¿Alguien sabe lo que dice la canción? Los del resubido, ¿sabéis diferenciarla? No sé qué Eminem dice. Param pam param para pam pa pam para pam pa pam para pam pa pam para pam pa pam. ¿Me puedo dar una 20? Es decir, una 20, totalmente dice un garaje rojo. Llegamos al garaje rojo, dejando la tela hacia plaza de cubos. Girando mano izquierda y 180 hacia garaje rojo nuevamente. Le recorta aquí un huevo, eh. Girando izquierda y dejando garaje rojo. Ya la mano derecha. Le había perdido mucho. Giramos a la derecha. Entonces garaje blanco. Mierda. No me lo creo. Salimos todo recto de garaje blanco. Recto. Izquierda. Y izquierda. Saliendo por la autopista. Y por la autopista de la puerta. Vamos a coger camino de tierra. Capaz que repite blanco. La misma zona, ¿eh? Es punto débil para el Chrome, creo. Se incorpora dentro de nuevo. Es que los saltitos. Uff. Saliendo de este, hacemos el Neus. 10-0-2-54 Víctor. Girando derecha por Wizard Neus y nuevamente a mano derecha. Un triple B-10-50, giramos izquierda y giramos bicicleta. Y se mantiene hacia el monumento chino. Lo dejamos atrás y ya será como estrella de Vespucci. Se mantiene 10-31 hacia garaje de colores. Es que es una movida los friseos, ¿eh? Porque tengo que dejar mucha distancia, tío. Y cuando dejo esa distancia, le pierdo el otro, o sea, le pierdo. Él ahí me recorta. O sea, bueno, me recorta, me saca. D61 por no rozo drive. Y vamos a rozar jurisdicción. 10-5, giramos a mano derecha hacia la zona rica. ¡Ay! Vamos, acelera, barca de mierda. Civil de frente. Compañero de atrás. Civil de frente en la curva. Es que ¿sabéis qué pasa siempre con 5M, tío, y GTA? O no sé, bueno, yo creo que 5M solo. Que el primero que va es como que es el que spawnea los coches. Y los que van detrás, o sea, les toca justo normalmente la mala combinación para adelantar, tío. Siempre, siempre, siempre. Y nos mantenemos en stand-by hacia el lado de Vinebot. ¿Ves? Él puede pasar por la derecha. Tirando mano derecha. Vamos a rodar el lago. 10-0 civil. ¿Se encuentra bien? Ah, que se lo hemos cruzado civil. Nos giramos a mano derecha.
Vamos a la intercepción, se mantiene todo recto. Y subiendo nuevamente por zona rica. Nos mantenemos subiendo. Y espero que los 254 bits están por zona rica también. Vale. Y bajando por zona rica en la zona oeste. Nos mantenemos bajando. Y a mano derecha hacia la universidad. Tiene un poniente de 50 y se mantiene en stand-by. Girando mano izquierda. Y cierra de nuevo el campo de golf. Girando nuevamente a mano izquierda. Y derecha. ¿Qué se me va a acabar antes? ¿La gasolina o la comida? La comida privada. En todo recto de la misma. Para girar a mano derecha. Y por donde veníamos. Sitio en el callejón y el cero civil. ¡Dios! Los NP... ¡Upa! Tiene un 10-50. Parece que continúa. Girando a mano izquierda y derecha consecutivo. Nos mantenemos bajando. Último chance, diría yo, para que escapen, ¿eh? Porque a la siguiente yo creo que se les jode el coche. Hacer el monzón actualmente. Y dejamos atrás hacia el Rockford Plaza. Girando ese hacia Arcadius. Y tiene un de 50. Continúa el vehículo y dice un garaje rojo. Personas hay en el garaje. Hace un amago y girando izquierda hacia el cruce de cubos. Parecía solo uno. Girando de derecha hacia el Venis. Y se mantiene hacia el Venis. Llegamos al Venis dejándolo atrás. Y tan atrás. Parece que se incorpora en un callejón del Venis. Y es el civil y gente izquierda es el principal del Venis. La gira la mano derecha siendo por ratas. Y tan atrás que no lo hemos dejado. ¿Shofire? Son los, los compañeros del 254 Victor. Girando derecha. Me dan a mí. Atropella un civil. No te creo. Clave rover activa. Mierda, hostia. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Clave rover activa, right. Copia, a ver si puedo frenar. No puedo sacar de... No, creo que no. No sé por qué pensé que igual lo de arriba se rompía. ¿Puedes salir? Intento. El motor está F, ¿eh? Uf. ¿Tiene sitio para salir por ahí? Vale, vale. Ay. Pues nada. Uf. Por el Rojo Plaza ahora mismo. Nada, sí, sí, totalmente. A no ser que igual del Venis puedan, pero... ¿Está abierto? A ver... Sí. Está abierto. Voy a ahora mismo grabar, vale. Robert, imposible. No se preocupe, manténgalo de momento. Uf. Ahí quedan 20. What the fuck. Escuchad, chavales, ¿en serio ha cabido por aquí un puto masacro? Es que, o sea, aún no me lo creo. No me lo creo, tío.
No me entra en la cabeza que haya entrado un masacro por aquí, tío. Esto nunca lo he visto yo. Vamos a hacer patrulla. Vale. ¡Hola! Bueno, he sido hostias. Yo el que lo encajó. Hostias, vale. ¿Le parece lógico que entre por acá un masacro y no yo? Bueno, contando con que tenéis el puente de luces, eso está bastante alto. O sea. ¿Qué? ¿Cómo lo ve? ¿Viable, no viable? ¿El sacarlo? Bueno, no sé, sacarlo, repararlo y dejármelo listo. Sí, sacarlo, pero necesito. A ver, te dejo. Necesito una grúa, dame un minuto. Vale. Right. Venga para acá si pueden. ¿Dónde? No tenemos patrulla. ¿Qué pasó? ¿Situation? ¿Right? Estoy. ¿Pero está bien o fue alguien o pasó? Afirmo. ¿Los tiene? Sí, los tengo. Se me estaban separando cada uno del lado del coche. ¿Los tiene dos en Tijinzen? Aún no, lo tengo aquí. De rodilla los dos. Jope. Si esos flores vaya por un patrulla y vaya como si salgan, porque si no. ¿Qué me queda más cerca acá? ¿La de Davis Avenue? No sé si en Davis tenemos ahí patrullas disponibles, ¿eh? Vale, pues voy a Mission. O espera, voy a ver si hay algún civil que me haga un favor y me lleve. Tiene reggaetón, no me fío. No me jodas, que me estoy cansando. ¿Come? Ahora. Ah, bueno, estoy al lado de Mission, en verdad, ¿no? Hay que ir al gym. Yo creo que fui un poco, pero no subí mucho, ¿eh? ¿Cómo va la situación, right? Los dedos en 10-15. Copy. Pum, para pam, pa, pam. Na, na, na. Na. Vale, quejándose de por qué le abríamos fuego. Lo vemos en nosotros. Que se lo hubiese pensado. Sí, hemos sido nosotros, de cuando se han metido por el sitio de abajo. Ah, bueno, claro. Si te parece. Me han intentado matar metiéndose por ahí. Ya, y quejándose porque... Un poco más no salimos, Flores. Ya ve, he sentido mi cabeza contra el techo. Intento de homicidio, mañana estatal. Vale, acabo de llegar a Mission Row. Copio, lo voy llevando yo para allá mientras. Ok. ¿Al final fue el mecánico, Mason? Sí, lo consigo. ¿Permiso? Está en el bien ese patrulla reparándolo. Son profesionales. Como nosotros. Mira, sí. ¡Guau! ¿Tú cómo corre el Explorer, no? O las curvas y todo. ¡Mira!
Claro, pero esto en punta igual, F, ¿no? Voy a quitar la música porque... ¿Todo bien, Jun? Sí, es el sistema de refrigeración, el radiador y demás. Vale. Está prácticamente partido. Vale. Voy a colocar uno nuevo y listo. Perfecto. ¿Sí? No, nada. ¿Ya está? Listo, gente, ya lo tienen. Ah, pues muchas gracias. Perfecto. Efectividad, Mason. Profesionales, coño. Eso es. Me encantó ese baile. Bob Dance. ¿Dónde está Wright? Entrando por la puerta. Ok, vamos para allá. Muy amables. Igualmente. Sí. Él lo entiende. Gracias, mecánico, por su efectividad. Nada, que vaya muy bien. Ustedes no vieron nada. Vale. Flores, si puede venir usted con la señorita, que al parecer yo le caigo mal. Anda. Estoy yendo para allá. Uf, parece. No, o sea, al final le he caído bien y todo. Bueno, ahora es cuando puedo ser sincero. Cuidado, que me atropellas, hombre. Tranqui, que soy yo. Venga, contra la pared. Pero y se tiró. Flores. ¿Qué? ¿Se ha tirado? ¡Pide al bar! ¡Venga! ¡No! Oh. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, me metes un porrazo con el coche y me preguntas que qué no, me pasa. No, un porrazo no. Te tiraste tú. O sea, hiciste sí, el Cristiano Ronaldo. Ya. Venga, ya. Vamos a la pared. Que ahora te doy un Tampax. Seguro no, que igual lo necesitas. No me lo quites, ¿eh? No, te los voy a quitar, ya te digo yo. ¿Tienes algún problema que te cache yo? No, así disfrutas un poco. No, tranquila, que no voy a disfrutar, ¿eh? Que todo lo de antes era broma. No te emociones, gente, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa, gente? Dime. Que me gustan las mujeres. Ah, bueno. Y a mí mi prometida. ¿Tú tienes de eso? Claro. No como usted, ¿eh? No me lo creo, sí, la sí, verdad. No te digo yo. Ya te digo, ya te quiero. No sé por qué, pero me da que no. Different? ¿Qué es esto? Me encantó esto fuera. ¿What? ¿What? ¿Phone? ¿What? ¿Qué? No, la gorra, la gafa. No me la quité. Sí, te la quito. Vamos a quitar esto de la mochila, retirar las cositas. Gente, estás tocando más abajo de la mochila, ¿eh? No. Listo, yo estoy tocando el culo. Sí, claro. La gente que me está tocando el culo. Vuestro compañero. Mío. Sí, sí, seguro. Era mío. Ay, señorita. Voy a quitar la huesquita. ¿Y esto? ¿Por qué tiene dos móviles? Es una carcasa. Míralo bien, no son dos móviles. ¿El qué? Mi carcasa. ¿Tiene dos teléfonos? ¿Eh? ¿Agente? Sí. Dígame. Que no, agente. Que sí, que son dos teléfonos. ¿Cómo que dos teléfonos? No, no se lo voy a dejar. Vale, y su ID lo tiene acá. Señorita Nakia. ¿Qué pasa? Nada. ¡Listo! ¡Estoy ya! Sí,
Acompáñame por aquí. Gente. ¿Qué pasó? ¿Te puedo pedir un favor? Dime, ¿eh? ¿Me puedes llevar en caballito? No. Joder, agente. Te estás emocionando mucho. ¡Agente! Te estás agarrando demasiado. ¡Agente, por favor! ¿Cómo es esto? Venga, vamos para acá. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Le duele el pie? ¿Necesita asistencia médica? Sí. Hola. Vámonos. Me duele todo el cuerpo. No, póngase. Venga. Otro. ¿Qué? ¿Dejo aquí mis cosas? No, sus cosas no, porque ya se las quité. Sí. Ya, pero mi teléfono y eso. No, pero el teléfono ya lo tengo yo. ¿Que me lo has quitado? Claro, tengo todo en una bolsa y luego se lo dan a la salida. Vaya, ¿dónde voy? No le... Venga, acá, se tiene que cambiar. Espere que le des esposo. Vale, espósame. A ver, no me haga tonterías, ¿eh? Qué manera más rara tiene usted de cambiarse, la verdad. Es que... Perfecta. Dese la vuelta que la esposo de nuevo. No voy a hacer comentarios. Vamos por aquí. No me lo coge. Toma. ¿Qué haces? Espera, la sala está hasta libre, creo, ven. Vamos a ver a gente. No sé, que pensé que estaba su compañero ahí. La comida te la traen ahora, ¿vale? Ah, no, pues está libre. Ya lo procesaron a su compañero, qué velocidad. Sí. Yo soy más lento, me tomo mi tiempo. Como el tomate. Porque sabe. Mi parte ya está. Tómate tu tiempo. Bueno, que encima más me ha tocado el poli chistoso. Sí. Que me faltaba. El gracioso. Gracioso de turno. Ya ve. Vale, vamos a sacarle una foto. Pero, gente. Que con esta ropa está muy bien. Gente. Si es que los uniformes nuevos que pusieron son fantásticos. Sí, le queda bien, ¿eh? El blanco, la verdad, más que el negro. Una pena. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el blanco es de pureza, ¿sabes? Ajá. Y yo pura no soy, la verdad. Hombre, es que no es usted una depuradora, es una persona, obvio. Déjala, gente. No lo entenderías. Vale, señorita. Se le aplica el artículo 3.06 de Robafarmacia, ¿ok? Ok. $1,250, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿No ha tocado el gordo? No. Creo. Ah. ¿Le tocó el gordo? No lo sé. No sé, usted sabrá. Son 10 meses de prisión, ¿vale? No puedo hacer la rebajita. No. Gente, baja. No. Venga. No. Agente. No. Agente. No. Vamos por aquí. Agente. Dime, ¿eh? Venga. No. No. Venga, vale. ¡Ah! Vale. Vamos a hacer una condición, ¿ok? Soy Tite. ¿Le digo la condición? A ver, ¿qué condición? No. Vamos para adentro. Agente, por favor. Estoy prometido, que me da igual. Que no, ya sé que estás comprometido y a mí me gustan las mujeres, ya te lo he dicho. Ya, sí. Me ha taseado y me duele. ¿Puedo entrar aquí con mi compañero? No, para aquí. No quiero que haga nada de este Ebro, ni este Esis, ni nada de eso. Pero, sí. Pase para aquí. Sí. Ahora. Joder, macho. Pase. Me ha pinzado el músculo. Deme las manitas. Oye, me queda así aquí. Dime. Haciendo compañía. ¿Que si me queda aquí haciendo usted compañía? ¿Yo? ¿O su compañero? Su compañero sí que se... O sea, bueno, su hermano. ¿Tú? Sí, claro, me voy a quedar 10 meses con usted acá, sí. Aquel allí me ha caído bien. Pues 1, 4, 2, 10. ¡Oye! Ya sabe, quédase. ¿Me dice a mí o usted? A ti, ven. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo te llamas? Mason. Me voy a cagar, ¿eh? Ajá. Bonito nombre, Mason. Ah, no. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hazme una pregunta. ¿Te vas a quedar con ella? Ay, gente. Ay. A ver. Perdón. ¿Cómo te lo digo? ¿Tú también estás comprometido? No. No. Le van los uniformes al final y todo. Pero,
vamos a ver a gente. No, pero no, si decía no, que le iban las mujeres, señorita. No digas eso, ¿eh? Es que a ver. A hay ver. Un problema, ¿vale? Venga, dígalo. ¿Tienes novia? No. Es que pasa, que hay un problema. Que, a ver, eres guapo y tal, pero hay un problema muy gordo. Y es que eres policía. Ya no estoy interesado. A ver, a dormir. La verdad es que no. Yo tampoco, sinceramente. ¿Entonces para qué dice nada? ¿Sabes por qué? Dígame. Porque los blanquitos me dan asco. ¿Cómo se llamaba esta, Flores? Sí, se lo digo ahora mismo. Nakia, como Napia, pero con K y griega, y King. Sapo. ¿Quién es Sapo? Que tengo una buena estancia. Dime. King. Nakia. ¿Soy yo Sapo? Hombre. ¿Cómo que King? Es mi superior. Su apellido, ¿no? Pues eso. Soy estoy a sus Nakia, órdenes, ya lo siento, ¿eh? No King. No pasa nada, no pasa nada entonces. Vale, King, vaya bien. Que buen día. Es el majo de los dos, ¿eh? Sí, pero mata que lo sepa. Mata ya ha sido con amor, que lo sepa. La bueno, persona, vamos a guardar esto. Vamos. Wow, qué guapo, ¿no? Oxicodona, fármaco en formato de pastillas para los dolores fuertes o moderados. ¿Esto Wet Golf On? O sea, si me meto con... Si me meto con un móvil a bucear... Dinero en efectivo... Bueno, bueno, bueno. Hola. Pues muy buen trabajo, señores. Coño, operancia. Eso es, muy buen trabajo. Oigan, ¿dónde está K para hacer el registro de incautaciones? Ahí, ahí, ahí. Sí. ¿Acá? Sí, acá, ¿no? O sea, yo lo dejo, ¿no? En su cesta, ¿no? Y, sí, déjelo y ya, ahí, ¿no? Déjelo ahí. Vale, yo lo dejo acá con luego las... lo ordenan. Ok, ok. Ah, listo. Bueno, pues a mi taquilla me han dicho, sí, eso. Deja ahí una bolsita y ya se encarga luego. Listo. ¿Qué pasa, Eloy? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Pues nada, pues a mi taquilla, de ruta. Full corrupteo. Me han dicho taquilla o armería, pero es que no quiero cargar más la armería. Una fascinación, señores. Copy. User left your channel. Dos de MR25 acudan a 488, molestas al 97 frecuencia correspondiente. Ahora trato de enviarles un sesado. MR25 para el mando, ¿qué 488? 488 de joyería. Vamos a dejar esto para abajo, tío. Copiado, MR25 al 97 con el notifico. Copiado. Un rollo muy abajo del todo. Copiado. Y esto ya, o se lo pedimos a un admin, o no sé, o algo haremos. Hombre, 25-17-488 de joyería, me bajo de frecuencia, cambio. Esto es mío. Esto era mío. Uy, qué guay que esté separado, en verdad. Yo pregunto con el 10-10. ¿Ustedes van a seguir patrullando? Sí, yo Lincoln. ¿Usted Lincoln? ¿Usted Flores? Indiferente. Asignación para 10-0-0. Adelante. Unidades de Drugstore 1, D98 al 488 de la farmacia, 2-4-10-15, D97-D95. Por parte del DT de Prio Mace, unidad de su 10-10. Hola, P250. De asignación sin preferencia y oficial primero White con preferencia Lincoln. Copiado Flores, Gray, te acudan como si estuvieran en 488 de joyería, molesta esa frecuencia correspondiente. Salimos de uno y vamos a otro. Sí, eh. Copiado señores, por nuestra parte. Venga. Venga. Nos dijo que bajemos a frecuencia, ¿no? Sí, sí. Va. Mando, vamos bajando a frecuencia para organizarnos. Copy. Copiado. Buena suerte. Buenas suerte. Hola, nos asignaron como 6 Adam. Muy buenos, compañeros. ¿Qué tal se encuentran? Pues bueno, aquí de una droguería o una farmacia una otra, para... ¿no? Sí, aquí vamos. Bueno. ¡Operancia! Sí, sí, no me importa. ¿Qué vehículos tienen? ¿Qué necesitan? Bueno, aquí un Centorno, por lo que veo, no tiene un alerón así muy prominente ni nada así. Nosotros, yo por ahora tengo un Victoria, no sé, Hudson, iba a coger. Yo un Victoria también, porque no quiero perder. ¿Perderlo? ¿No? Perderlo. De vista, dice.
Bueno, voy a proceder déjalo, a... Déjalo, Flores, déjalo, por favor. Entablar conversaciones con el sujeto. Recibido no buena suerte, compañero, en las negociaciones. Ahí confiamos en sus grandes dotes de maestría y sobre todo de profesionalismo. Tenga usted un excelente día y un buen servicio. Hanson. Gracias a usted por existir. Hatchon en la puerta, cambio. Hola. Buen servicio. Buen servicio. Yo acabo de llegar. Ellos se descaminó. O sea, un centorno también pasará por ese hueco, realmente. A ver, pensemos con cabeza. Centorno gira mucho, pero también tiene muy buena punta. Uf, qué dudoso. Mira, voy a ponerle lo que le suelo poner yo a esto. ¿A ti no te gusta el dodge? No se puede utilizar en los robos. Se puede usar en robos muy concretos. Y creo que tiene que ser gente controlada, no sé qué. Como no entiendo la norma que hay que hacer para usar el dodge, la verdad que paso. Y para usarlo en el patrullaje y que luego tenga que cambiarlo en plena persecución, paso también. El dodge es un poco como un interceptor. En serio, sí, algo comentaron, no me acuerdo cómo era. Mira, aquí hay un dodge. Voy a misión robo un momento. Copy. Echa el que está allí un poco, sí. Sí, aquel que está viendo el cuadro ahí, que lo deja ahí. Por ese te voy a pedir que me dejes subir mal sin que me ponga ningún patrulla en medio, ni que me pongas pincho a la salida, ni polla, ni bloqueo, ni mierda. Ni me toque el coche, ni nada por el estilo, ¿vale? Vamos, que me dejáis salir de toda la zona de joyería. ¿Qué te parece? Sígueme diciendo, yo le valoro. Eso, valora vida. Nada, por el primero quiero eso. Por los dos últimos, ¿qué me puedes ofrecer tú? A ver, cuéntame. Yo escucho... Pero voy a cerrar el otro lado de la entrada. ¿Pero todos los Dodge o los modelos más nuevos? Todos, en general. Son iguales, creo. Bueno, no sé cuántos Dodge hay. Pero en principio el Dodge es muy especial. En ese aspecto. Sí. A ver si lo dígame que va a querer eliminar ese aparato volador. Sí, quiere eliminar el aparato volador. De acuerdo. Pues mire. ¿Tiene eliminarlo alguna... luego, que se queda con Caterrita. Bueno, eliminarlo del plan de la persecución, vamos a ver. Eso sí, ¿ves? Ahí te he visto ya, gente. De acuerdo, pues. ¿Tiene usted alguna petición más que quiera exponerme? No, básicamente eso. Por el primero, que me deje salir del establecimiento, subirme al coche, no me pongas los dos patrullas esos medios, ¿sabes? Que me deje salir. Entiendo. No me pongas pincho y por los otros dos, pues mira, me voy a portar bien y te voy a dejar los dos por el helicóptero, ¿vale? Vale, entonces serían los dos rehenes por el helicóptero y otro porque usted salga del establecimiento e inicie una persecución, ¿no? Exacto. Hay una cosa más que quiero añadir. Uno de los últimos rehenes va a salir conmigo, ¿vale? Lo voy a soltar ahí a un lado y me voy a subir al coche. De acuerdo. Cuando voy a iniciar la persecución. Le informo que se va a quedar un agente aquí para todo el tema de revisar el establecimiento. Como le haga algo al rehén con el que sale, nada, a lo mejor tranquilo. No llega allí al pivote aquel. No pasará, tú tranquilo. Ya me comporto bien, agente. Yo solo quiero salir de aquí bien. Perfecto, pues sáqueme los rehenes del helicóptero, ¿vale? Y quédese con el otro. Perfecto.
Bien, les informo que es un vehículo de fase náutica, ¿de acuerdo, señores? Estamos hablando de un Centorno con más de 155 caballos náuticos y 42 de potencia industrial, el cual es capaz de alcanzar unos 210 en llano, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un vehículo altamente peligroso, el cual incluso es inflamable si no se coloca de un grado 42-15. Como también que puede llegar a llevar rampas 152 y es capaz de superar terrenos totalmente Charlie y Delta. Repito, Charlie y Delta. También es un vehículo totalmente gestionado por toda la que viene siendo tributaria y cuenta también con una vez interior que es bastante bueno, ¿de acuerdo? Disculpe, compi. Hudson. Sí. Me quedé en el bueno, señores. ¿Podría repetir? Que me falló la radio, perdón, No sé qué comentó. Disculpen que les interrumpa. ¿Les importa si les quito una unidad debido al código 1 del 487 del yate? Voy yo si quiera, que estoy aquí en Mission Row. Right. O algún compañero. A mí me da igual, como ustedes quieran. Ustedes eligen rápido porque estoy en mando, señores. Eligen rápido. Que vaya Wright, si ha dicho ya que está en el servo, para que vamos a volver a la frecuencia para cuando los asigne. De acuerdo, Taylor. Muy buen servicio. Muy buen servicio, Taylor. Y te cuidado, no lo vaya. Bueno, debe decir que no lo vaya a batir en el yate. Oye, Flores, ¿usted en el instituto, cuando tenía un examen, le decía al profesor, ¿me puede repetir el resultado? Sí. ¿Y se lo repetía? Sí. ¿Qué profesor? ¿Siempre que estuviese atendiendo? Yo es que era de los que se ponían al final, ¿sabes? O sea, los que hacían las barbacoas y demás atrás, ¿no? Y se montaban. Exacto, y me arrepentí de toda mi vida, ¿vale? Hay que estudiar y hay que hacer caso a los profesores. Totalmente. Así lo hacía yo, pero a veces no entendía. Entiendo. Es usted. Bueno, les informo. Peculiar. Perdón, sí, que les interrumpa. Les informo, ¿vale? No informo, informo. Sí, informo, que informo usted, adelante. Teníamos tres rehenes, ¿vale? Dos por helicóptero y uno porque el señor este salga a la tienda. ¿De acuerdo? Tres, entonces. Pueden seguir. Vale, listo. Aclarado. ¿Cómo lo van a querer hacer, señores? ¿Quién va a querer llevar cabeza? ¿Quién va a querer llevar relevo? ¿Y quién va a llevar...? No sé, yo es que no soy el profesor. Un poco nervioso. Yo... Pues el que negocia, si el que negocia ser, manda para siempre. Yo no, si no puede ser, usted. Quiero cienes. Pues tiempo a usted. Adjudicado. Flores, ¿quiere usted llevar cabeza? Venga, para mí. Perfecto, ¿y usted relevo? ¿Es usted Fernando Alonso? ¿Flores? Obvio. Sí, caballero. Es usted muy bueno conduciendo. Caballero. Obvio. ¿Son dos o es uno el del establecimiento, señores? Un caballero. Solo uno, bien, perfecto. Caballero. Perfecto, caballero. Un trocito de caca. En cuanto pone en peligro la vida de los rehenes, de acuerdo. Tío, creo que no hayan añadido. Bien, Flores, voy a ser su objeto en esta persecución, ¿de acuerdo? Vale, me gusta. ¿Lo tiene usted limpio? Descúbralo. Qué asco. Copy, pues voy a por una GMC. Copy. Ah, es usted de los de Jimmy, sí. ¿Cuántos sujetos son? Un sujeto. Hay peligro por el momento. ¿Por qué se le llama sujeto si no está sujeto? En plan, ¿en qué sentido tiene? ¿Y cómo le llamaría usted? Es que de verdad. ¿Y le llamaría ciudadano a esa clase de persona que atraca una pobre familia? No le llamaría ciudadano yo, la verdad. Malhechor, malhechor yo creo que es la palabra. Eso sí, ahí, la verdad, sí. ¿Con el Vitoria creen que lo pueden aguantar al Centorno? Ni idea. Perfecto. En la vida he seguido un Centorno yo. Diría que sí, sin problema. Bueno, a ver, en la diría. Vida hace mucho que no sigo. ¿Puedes repetirme el coche que le digo yo? ¿Soy un profesional? Un Centorno, pero no sé qué características tendrá, vaya. ¿Pero con qué coche lo quieres aguantar? Con un Crown Victoria. Le ganas al Victoria, al Centorno. Ah.
Siempre he sido Flores. Voy para allá. ¿Cómo se llamaba el de ayer? Por mi parte, código 2. De mi interés con la mía. Copy, pues me quedo yo a desactivar la alarma y a comprobar el establecimiento. Copy. Pues cuando quiera le puedo dar la salida. ¿Qué pasa, Argy? No, deja, me acerco yo. ¡Hola! ¡Gatita! Alguien no ha añadido al sospechoso de ayer del robo. Y no sé si era el otro compi o fue Uxia. Interrogo, ¿unidades en código 2? Afirmo. Afirmo. Copy. Se sube el vehículo. Y inicia la presión. Vamos, hostias, dele con la rosa, dale. Sin visual, nada, es broma. Continúa recto y gira a la izquierda. Me cago a la izquierda de nuevo. A la derecha. Espérese, que voy de camino. Y Life Invader. No, dele. Eso intento, gira a la izquierda de nuevo. Y continúa a la derecha. Derecha de nuevo. Y derecha. Ah, lo tengo muy lejos, Continúa recto hacia Life Invader. ¿Esto está acelerando? Sí, yo lo estoy pillando a usted, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, también. Pues es que hoy no sé qué me pasa con los Chrome Victoria. Gira a la derecha. No tengo yo, ¿eh? ¿Lo tienes? Si quieres, ves a cambiar, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué agarro? Es que más rápido que Victoria no hay nada, ¿eh? Pues me quedo con el. Cámbialo, Victoria. Agarre cabeza si no, ¿eh? Dale. A lo mejor tiene ahí un problema mecánico. Pues entonces llevo todo el día con problemas mecánicos, la verdad. Pues ya le digo yo, porque hoy siento que esta mierda no corre. No todo el mundo puede ser francés, señores. La perfección es nacionalidad, ¿de acuerdo? Yo, en este caso, la mía es perfecta. Bueno. O manténganse en relevo. Viva Francia y viva París y la Torre Eiffel. Wow. Y si no, tome, si ve que le tira otra vez el coche, tome usted cabeza, ¿eh? Pero como ya le digo yo que yo estaba pisando, estaba levantando el pie. Sí, sí, y se me acercaba, ¿no? Afirmó. Acabamos de joyería, están robando, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, está por eso. Lo han intentado, porque no creo que hayan traído joyas. No creo que haya. No creo. Estos negros son. Voy por la paralela, ¿eh? Me intento hacer la de la cucharata. ¿Y al final? Excelente 100, compañero. Es usted muy bueno. ¿Qué hicieron con los cosos de correos? ¡Ay! Madre mía, Flores, me ha asustado. Tenemos por marzo en una avenida doble derecha, totalmente dirección. Vale, sale aquí. Eso es. ¿Pasas? Sí, sí, si quiere usted llevar cabeza, llévala usted, me vale. No, no, vale, dele usted, dele usted mejor. ¿Seguro? Sí, es indiferente, ya le digo, Yo es que si llevo yo cabeza es abusivo para el otro. Bueno, mejor. Entonces no. Como no quería perderle de vista. Claro. Qué mejor, Flores, que bien me caes. Yo muchísimo. No, por la paralela, con el entorno, o sea, con el Victoria vamos. Vale, sigue recto. Derecha. Joder, Flores, menos mal que me dé usted la info, si no. Ah, nada, para eso estamos. Y recto. Tira. ¡Ay, no! Cojones. ¿Qué pasó? Derecha en el hospital. Y luego. Allí, sí. Recto. Al fondo. ¡Wow! Esto no sube, decían. ¿Lo tiene visual? Sí. Como si lo pierde de vista, izquierda. Piensa que va a hacer curvas cerradas lo máximo posible. Para izquierda de nuevo, Norte. No, ¿qué referencia llevo? ¿Estás bien, compi? ¿Coches de mierda? Gira a la derecha. Y derecha. Por la carretera, Copy. Izquierda por la carretera y puede que se meta al callejón. Sí, callejón izquierda. De izquierda hacia el garaje, el parquineo este. Izquierda.
Y sale por callejuela de nuevo. Izquierda, carretera. Y derecha. ¿Tapo la salida de la Monati? Sí. Sí, sale por el lado y... derecha. Sigue necesitando mi ayuda, ¿verdad, señores? Sí. Y vale, derecha, Martín. Por acá, callejón, parking. Y derecha. Derecha de nuevo. Derecha. Izquierda, ¿por dónde vino? Izquierda. ¿De tapo el callejón? Izquierda. Está dando vueltas por ahí. Sí. Vale, voy a confiscar el vehículo y voy para allá, ¿vale, señores? No, vale, izquierda, derecha. Vale, va hacia el garaje rojo. Continúa recta hacia el garaje rojo. Derecha. Y derecha. ¿Quién? Ah, se ha metido en dentro de él. Sí, y Arcadius, ¿eh? Copy, intenta tapar la salida de los pivotes. Vale, a ver. Pivotes, ¿eh? No me da tiempo. Ay, yo entré fatal. Vale, gira izquierda. Pía la lateral por el parking. Vale. Parking, parking. No, coge tú, yo con esto no sigo ni a una piedra. ¿Y ahora dónde va? Sale por la derecha y vuelve a salir por donde ha entrado. Detrás. Y mierda. Volvemos a izquierda. Pues para allá, ¿eh? Lo pierdo, ¿eh? Uy. ¿Ahora para dónde fue? Todo hacia recto. Garaje rojo girando izquierda en el Arcadius. Vale, me meto yo por la izquierda a ver si lo veo. Uf, imposible seguirlo, imposible. No, es invisual. No, está parado el Arcadius. Vale. Arcadius. Ajuntan 20, porfa. Arcadius. No sé qué es esa mierda. Detrás de garaje rojo, más o menos. Vale. Salida norte. Ahí tiene 20. Continuamos. Y continuamos, decía Mission Rob, se mete por vale, el parking de nuevo. Me meto yo acá a la derecha. Sí, sale por derecha. Vale, atraviesa el parking, lo veo. Vale, sale para mí. No, 180, ¿no? Sí, sí. Vale, lo tengo. Sí. Por acera. Y derecha. Está por la ahora calle. Parking de nuevo. ¡Ojo! Muy buena. ¿Paso? Sí, todo suyo. Izquierda. 108. No sé qué hace. No, hijo de. No puedo. ¿Cómo ha entrado? ¡Qué perro! Sale izquierda. Izquierda de nuevo. Lo tengo muy lejos. Derecha hacia garaje rojo. Putson, ¿dónde estás? Estoy llegando, señores, estoy llegando. Nada, sin visual, ¿eh? No sé para dónde se metió. Le digo y sale de garaje rojo. ¿Y de frente? Garaje rojo. Afirmo, garaje rojo, dirección Rofor Plaza. ¿Última has visto? Imposible, tío. Sí, Rofor Plaza, dirección. No se puede hacer una persecución ahí, ¿eh? Bueno, con porque... el tanqueto este, no sé si puedo aguantarlo. Pero lo tienes, o sea, lo tienes sí, lejos. Sí, ¿dónde? Sí, lo tengo. Estación de bomberos de al lado, vale, de Monzona. Voy a intentar ir por la paralela. Vamos de por joyería. Estoy por joyería yo, Copy, Life Invader. En punta lo pillo. Voy con. Es que esto no tendría. Ah, que en punta lo pillas. Hace la trazada de Life Invader y gira derecha. ¿Qué cojones? ¿Pero dónde está usted, eh? Life Invader. Gira derecha, metido en el parking de antes. En el parking este con varias plantas. Vale, voy por golf, Y vuelve, gira izquierda. No. ¿Me meto a Life Invader? Derecha. Pff, lo voy a perder, Vale. Hace la trazada de la Monation. Vale, métete tú por delante, o sea, por dentro. ¿Y ahora? Sigue la trazada. Vale, izquierda, más, mierda. Izquierda. Estoy por pier. Va más. Va no, más no me jodas. Izquierda y continúa por estudios. Dejamos estudios a la derecha. Gira de izquierda, lo tengo muy lejos, Oh my god, Jesus Christ. Where? Se mete por el parking, girando. Derecha al parking. Aguántenme. Y lo tengo de nuevo bastante cerca. Girando izquierda en los estudios. Estoy atrás. Dirección garaje de colores. Y girando derecha. Dejando garaje de colores. Izquierda se mete por la parte trasera de garaje de colores. Vale, estoy. 100 al final. Girando izquierda y se va a salir por ahí. Muy buen 100, compañero. Oh, vamos por culo, vaya. ¿En serio está siguiendo con esa mierda? Y lo sí, está aguantando. Sí. Se me cae la polla al suelo. No, si es que creo que en punto lo aguanta mejor que yo. Sí, esto es un avión en punto. Mira, que te pierdo. Dando izquierda para posteriormente continuar. Continuamos dirección joyería. Vale, ya estoy disponible en plan voy stronger. Se abre y gira derecha en la joyería para girar izquierda nuevamente. ¡Uy, civil! Cago en los tres, no se preocupen los civiles, señores, es que hay muchos. Izquierda de nuevo. Sí, ¿sí? Se derecha, ¿no? Callejón. Sí, pues lo tienes. ¿Tiene al final? ¿Eso fue un 100 Hugo? Sí, un poco misil. Pero, pero... Estoy loquísimo, Fua, tan loco. Perdón. ¡Oh, cabrón! ¡Hostia! Madre mía, la que le he liado sin querer, Ya.
Es que no sabía que iba a girar hacia la derecha, lo juro, ¿eh? Lo sigo sin querer, ¿eh? Lo prometo, ¿eh? Palabra de Dios. Vale, continúa hacia Leif Invader de nuevo. Y gira a la izquierda, Leif Invader. Derecha, fleca. Y continúa todo recto. Igual tengo que borrar caché, tío, no sé. Se me habrá metido algo de algún server. Venga, Flores, la aguanta esto muy fácil, coña. Está sí, buenísimo. Mis cojones. Derecha. ¿Te sudan? Sí, un poco. Derecha de nuevo. ¡Qué asco! ¡Oy, va! ¡Compi! ¡Hola, hola, hola! ¡Compi! ¡Ay! ¡Madre mía de mi corazón! ¡Sí, me ha ¿Encuentras tú bien? ¿Qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada, ¿por? Por eso no sé, también estoy gritando. Pues, claro, ¿qué ha pasado, Hudson? Va usted. Ay, joder, de verdad, ¿eh? ¿Va usted sobre las sustancias estupefacientes? ¡Ayuda! Estoy llegando, tranquilo. Por favor, lo pierdo. Izquierda. No, sale izquierda. Izquierda, 19 FBD. Life Invader. No, tranquilos. ¿Le tapa trazada? No, 15, la hace. Uy, mi madre, se iba a otro por el pie. ¿Hacia dónde he tirado? Estoy bien. Joder, que sí. Menudo viaje. Flores ha dado aproximadamente 7 vueltas de campana en el aire. Es que soy de SD. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, siempre iba por la zona de estudios. Vale, yo estoy. Joder. A lo mejor se ha metido en el cine el pavo, ¿eh? Sí, cine, hijo de puta, ¿sí? Cerdo asqueroso, dirección gym. ¿De 20? ¿O sea, dirección dónde? Se ha metido para el pier. Tengo el carro casi reventado. Aunque caí de pie. Esto no corre. Estoy en el pier yo, ¿eh? Vale. Sin visual por el momento. Espérate porque estoy flipando, tío. Estaba por el pier, ¿eh? Lo he visto. Estará parado por algún sitio porque antes he hecho la misma en el arcade y se queda. Creo que lo tengo. Madre mía, chaval, que me parto los cojones. El campo de cementerio. Buah, pero va falladísimo. Pasando por detrás del pitbox. Me saca mucha distancia, ¿eh? Por la derecha. Lo tengo ya aquí, pero no puedo seguirlo. Pierre. Buah, esto es una barca. ¿Tienes visual? Sí. Sí, pero estoy concentrado, ¿eh? Dame un segundo porque estoy. No, la de izquierda. ¿Tengo sol? Sí. Y gira derecha, firmo de gira derecha. Voy y a sigue hacia abajo. Vale, derecha otra vez. Lo tengo aquí, vamos. Gira derecha de nuevo. ¿Te detrás? ¿Toma usted o tomo yo? Gira derecha. Toma usted. Yo con esto. Izquierda para arriba. Derecha ahora. ¿No? Me tiras victoria, tío. No sé qué le pasa, no acelera, ¿eh? No, es sensación mía. Hola. Derecha de nuevo, doble izquierda. ¿Qué pasa, y vamos para abajo? Venía a reparar un par de cristales. Sí, me derrapa muchísimo. Venga, este puta mierda, tío. La verdad, que asco. Y ahora. ¿Se mete en el parking? Vale, tiro salidas, eso, tampoco. ¿Y cuando te apetece? Sale izquierda. Izquierda. Y sale girando izquierda de nuevo. No, o sea, enlace sí, el parking. Se mete en el. Estoy en el Venice. Se mete en el parking. Estamos saliendo, estamos haciendo la de la ratonera. Doblando derecha. ¿Lo mantienen o qué? Sí. Por el momento sí. Mantenemos por Money Wendy. Pero duro, ¿no? Derecha. Duro, contra el muro. Y contamos dirección de SDR actualmente, continuando recto, doblando de derecha para la joyería, doble a la izquierda, actualmente dirección para la joyería, se meten en el callejón, hacia el callejón. Y doble a la derecha. Doble a la izquierda y continúa recto para Dorset Drive. Me saca mucha velocidad. Menos mal que el chaval no es muy bueno, ¿eh? Porque si no. Y continuamos doblando a la derecha, dirección garaje rojo. Tengan cuidado que hay mucho rojo. Pasamos por garaje rojo, se mete en garaje rojo, de hecho. Vale, entramos en garaje rojo, se mete en garaje rojo, doblando a la izquierda, dirección garaje rojo. Cuidado con la señora. Necesitamos su ayuda. Estamos flipando, doblamos derecho, nos metemos en el parking. Harrelson que esté en la comisaría o algo así. ¿Está loca, eh? ¿Este sujeto? Sí. No. Está muy loca. ¿Sale la foto? ¿Dónde va? Por la peatonal, madre de Dios. ¿Por? Madre mía. Porque. Sale girando. Está rotando. ¿Te ha llegado? A ver. Hola, gente. No, no. Estamos concentrados con un chino cagando. Madre mía, tío. Pues no me suena. Listo, muchas gracias. Aquí no, señora, gente. Son $300,000 por la pinta falso, ¿eh? Pasamos por los 70 y se meten. Sí, se lo pagan ahora, ¿eh? Vale. Me voy, que tengo un centro que seguir. Adiós. Doble izquierda. Hasta luego.
Luego a ver si me entero de a ver quién es, pero ni puta idea. ¡Ah, mira! ¡Hostia! ¡Me incorporo! ¿Dónde? Ah, ¿cómo que dónde? Acá no estuvo. ¿Cómo que acá no estuvo? ¿Qué? ¿Para acá? Ah, pues sí, ¿por dónde has ido tú? Me estoy flipando, ¿eh? Que justo estaba agarrando las llaves del carro. Ay, no, mi madre. ¿Estamos hablando con la señora? Señora, ¿vale? Sí, por si tenía que pagar la factura o algo, pero claro, me dijeron que había convenio. Puta madre, ¿en serio? No, señores, por mi parte, sin visual. Sin visual también. Bueno, le hemos aguantado bastante para llevar una GMC y un Victoria medio. Medio ñoño. Un Victoria. Un Victor. Pues nada. Pues nada, señores, he intentado, ¿de acuerdo? Muy buena persecución de todas formas. Nada, muy buen trabajo, señores. Muy buen trabajo. Buen trabajo a todos, menos a Flores, ¿eh? Sí, lo mismo a Hudson, que vamos. Se ha pegado mínimo 5 orgasmos y 3 golpes. Afirmativo, soy homosexual. Ah. Tengan ustedes un excelente día, señores. Venga, igualmente, hasta luego. Muy buen día. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Muy buenas, compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, compañero. ¿Se cuenta bien, Flores? Sí, ¿por qué? Ah, no, porque le sale de ahí un poquillo la vocecilla. Ay, es el cansancio ya. El cansancio, Hugo. ¿Quién pide aquí el tema? Pídanlo ustedes y ahora informo de los... ¿Informo de la joyería? Sí, afirmo, pida el Lincoln para mí, si puede ser, Luis. Vale. Asignación para 10-00. User joined your channel. ¡Mando! ¿A qué mando está con el bocadillo la hamburguesa? Sí, no se van hablando de Denis o con el bocadillo. ¿Qué le he comunicado por radio? ¿Qué tal les hace leer 48? Muy bien, 48. Sujeto 98. Ah, déjame, coño. Pues eso, que 1098 a la joyería. Código 4, Adam, perdimos el sujeto. Joder, qué buenos sois, coño. Bueno, es que somos... ¿Se encuentra en código 2? Esto no es la LSPD, esto... Yo me voy. Somos los Navy. Vale, usted se va. Y... Hudson, ¿qué preferencia? Pues preferencia de 10, la verdad. No puedo mentir. ¿Cómo que de 10? Realízame de 10, señores. Ah, vale. Como... Vale, justo yo 10-10 y O'Ryan Lincoln. Y el resto no sé. Antes de dar la noticia. Demando 00 para asignación, interrogo. ¿Podrían decirme quiénes de ustedes se encuentran disponibles para un 488 de joyería? No, ¡fuerte! ¿Quién quiere ir? Yo, la verdad, que sí puede ser, no. Véngase, O'Ryan, véngase conmigo. Bueno, venga, vamos. ¿Alguien más? ¿Hudson? Bueno, yo me retiro. Más servicio. Hudson 10-10, Flores 10-10. Feliz se ha suscrito al canal por 7 meses. Muchísimas gracias. Hola. Asignación para Dima 00. Informar que oficial O'Ryan, oficial Gentis, oficial Turner se encuentra en código 2 para acudir. Pues todas las negativo, todavía no he recibido nada. Pues, por el momento, entonces, prepárese la ropa y manténgase a la... Creo recordar que era una coma. Échenle un vistazo porque hace bastante de código 1. ¿Detective? Recuerdo que tengo buen día. Dígame. Buenas. ¿Usted tiene acceso al formulario de sucesos o no sé cómo se llama? ¿El registro de incidentes? Eso sí. Afirmativo. ¿Usted me podría decir cómo se llamaba el sospechoso? O sea, yo ayer hice un formulario. ¿Me podría decir cómo se llamaba el sospechoso que rellené? Es que tengo ligeras sospechas de que no lo pusieron para federal. O sea, para mañana. Oscar Bailey. Oh, listo, muchas gracias. De nada. Buen día. Buen día. Oscar Bailey, Oscar no sé qué. Oscar Bailey, este era. Ah, pues sí, sí que está.
Asignación 1097 del 488, nos bajamos a frecuencia, de acuerdo, 10-00, buen servicio, buen turno, noche, cambio. Buena suerte. Buenas noches, Sandra. Ramunation con intento de homicidio. ...15 meses federal. Es que esto es muy raro, tío. Pero creo que no lo han sumado bien, tío. Me da que va a tocar que vuelvan a hacer una explicación o algo de cómo hay que proceder con todo este tema de sanciones bien, porque aquí cada uno está poniendo las sanciones un poco a su bola, desde que han hecho unos cambios y... Me parece que está siendo un lío, tío, y se pierde mucha información. Este es 3051 y 407. 3.051. 4.07. Se viene tutorial. Es que, ¿sabes qué pasa? Que antes, como no se podían modificar estas cosas de aquí, de la sanción aplicada, ni del coste total, era una movida. Es que todo empezó de una manera, con un procedimiento, pero luego cambiaron los scripts. Y no sé. Mira, algunos ponen las multas... Ah, no, mira. Ah, vale, mira. Lo que pones aquí, luego se pasa aquí también. O sea, de Uxia. Multa por delito 28.000. Esto corresponde a este delito de 28.000. Pero claro, algunos ponen... Ah, claro, es que lo correcto sería descripción del delito, la descripción del delito, o sea, el nombre del delito y sanción aplicada, el total. Por lo que veo. Bueno, sería el total más los meses. ¿No? Sí. Pues lo estamos haciendo todo mal. Porque yo también estoy rellenando todo aquí. No sé. A ver si hablo mañana con alguno de comisionado y lo propongo, tío. Bueno, voy a llamar al Mike. ¿Cómo le llamo? Ah, contacto ocupado. Ay, no. Oye, ¿se la puedo atenuar? ¿Ha copiado? No, no se la atenúa, no se la atenúa porque es con intento de homicidio. Ah, es cierto. A servicio Flores. ¡Ah! Te mando 00 por la secretaría. Channel switched. Sí. Hombre, por fin me lo coge. Ya ves, que no coincidimos nunca, macho. Pero nunca, ¿eh? Y cuando te llamo, me lo cuelgas. Es que me pillas en persecución siempre, macho. Tienes un imán ¿Cómo conmigo. Lo hago, la verdad, vamos, es que no. No sé cómo lo haces, te lo juro. De verdad. Porque soy brujo. Y te llamo en los momentos inoportunos. Pues eso parece. Bueno, también la verdad que he ido hoy como a 3 robos diferentes y estoy hasta la puta polla. No vea. Pero bueno, últimamente hay mucho malhechor al parecer, la verdad. Desviado, ¿no? ¿El qué? Desviado. Sí, anda. Bueno, ahora voy a ir a descansar ya. Pero bueno. El otro día me encontré con un guardabosques homófobo. ¿Quién?
Bueno, no, en verdad no los conozco a los nuevos. Sí, se llama. Nuevos. El coordinador del SASP. ¡Anda! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Porque estaba hablando con mi primo y le dijo algo raro. No sé qué le dijo exactamente. Y digo, ¿tú qué le estás tirando la caña a mi primo? Ya. No soy un desviado de eso, ¿eh? Bueno, es que los Orios tienen, tienen tela, ¿eh? Ya le digo yo. Y después dice, no, es que nosotros llamamos desviados a los delincuentes. Y digo, con que los maricones somos delincuentes. Ya. No vaya, ¿eh? Sí, en fin, el sheriff y sus cosas, ¿sabes? Y me han cogido de guardabosque. ¡Anda! Metí una vacilada a la tía de Zalamit. Porque ¿quién? Estamos ahí esperando para el examen. Sí. Bueno, y si alguna duda antes de empezar el examen, no sé qué. Y yo pues, le hice la pregunta de cuántas preguntas son, el tiempo total para hacer el examen, qué tipo de preguntas hay, si las que estaban mal restaban. Ah, preguntas típicas, ¿no? Sí. Y coge y me dice la tía, ¿algo más? ¿Quiere que también le demos la respuesta del examen? Y le digo yo con todos mis cojones, hombre, pues si eres tan amable como para dármela, venga, adelante, yo no lo voy a rechazar. ¿Y no te sacó? ¿No te sacó del examen? No, me dice, ¿me va a decir usted su nombre? Y le dije mi nombre y lo apunté en una libretita. Ay, Dios mío. Pues nada, pues cruzado, empiezas. Ay, pero nada, he aprobado. Sí, bueno, ahora a ver cómo te pilla cuando te toque con ella o algo, pero bueno. Si es de la BCSD, esa no va a estar nunca ahí de guardabosque. También tienes razón. Total, no suele empezar por ahí mucho. Me den por culo. Mm. Además que a mí me la suda. Yo ya he aprendido que me la tiene que sudar la gente. Pues cómo debe ser. Claro, disfruta de la vida, la vida. No, si me quieres tratar con respeto, yo lo trataré con respeto. Si me tratas como una mierda y me vacilas, pues yo te vacilo a ti. Pues totalmente de acuerdo ahí. Pues, Mike, voy a ver si descanso. A ver si mañana coincidimos. No sé si sueles estar por la tarde o así. Sí. O más tirando a la noche. Sí, sí. Vale. Pues nada, a ver si coincidimos. La que suelo estar, claro. De hecho, mañana a las 10 tengo lo de la primera instrucción de los guardabosques. Ah, bueno, hostia, yo a la noche tengo también lo de... Bueno, es que mañana van a trasladar algunos sujetos a estatal y todo eso. Ah, bueno, pues me avisa y os acompaño. A ver qué pasa, a ver cuántos porrazos meto. He aprendido también la canción de la Barbie Girl. ¿De la Barbie Girl en el norte? Sí. Nos la ponen cuando volvemos de las oposiciones. Madre mía. Yo pensaba que los series eran serios. Sí, súper serio. Como que te ponen serio para putearte en la prueba, pero ya después cuando vuelven, se les va la serie y te ponen la canción de la Barbie. Ay, que estoy de servicio. Sí. Ya. Bueno, pues Mike, voy a ver si descanso. A ver si mañana descansa, nos vemos. Hijo, a ver si mañana nos vemos y te enseño la casa, que ya está reformada. Venga, dele, sí, porque yo la verdad que sigo en un apartamento con mi prometida esperando a ver si nos compramos una casa. A ver si ahora que entro la policía, pues bueno, ahorramos. Ya, a ver. Pues nada, venga, Mike, tío. Hablamos mañana, venga, tío. Descansa, venga, hijo. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, al menos hoy he podido hablar con Mike, por lo menos. A ver si mañana hacemos lo de Ricky también, tío. Bueno, chavales, me voy a cenar. Que tengo hambre, me voy a hacer un squid con las magdalenas del pueblo que vais a flipar. Así que nada, chavales, un besito, buenas noches. Bueno, mañana publico un nuevo vídeo en YouTube. Y nada, nos vemos, chavales. Descansen todos. Hasta mañana, chicos. Chao, 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 chao.